Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Elías para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Adán recibió su nombre en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, tenía nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes, cambió de nombre y fue llamada. Será la clamor.
glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía nombre. Falsa y la verdadera, cambió de nombre y fue llamada Efeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Glorifica tu nombre, y la voz le dijo: lo he glorificado.
Experimentado en quebranto, él venció.
A sus hermanos.
pasará, cómo se llora. Un hijo unigénito afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio rápidamente a un compañerismo más de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial por habernos, en agradecimiento por habernos enviado a existencia en este último tiempo y poder ver todas las cosas que están aconteciendo. Oramos. Muchas gracias, Padre Celestial. Nos sometemos ante tu presencia una vez más, Señor, agradeciendo por tu bondad, por tu misericordia. Oh Padre amado, las cosas que están sucediendo está escrito en la Biblia, oh Padre. Incluso en el Antiguo Testamento, Daniel quiso ver estas cosas, pero tú no le permitiste, Señor, como dice en Daniel 12:8. Dice Daniel que yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero dice Daniel que él me respondió, dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre, pero cuando ya han pasado estos 6,000 años, cuando iniciaba estos 2,000 años, oh Padre, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, tuvo la revelación, Señor, y cuando él estaba escribiendo, Señor, toda la visión que tú le ordenaste como escriba, Señor, que escriba todo lo que estaba mirando, porque tú le estabas dándole la visión, Señor, un mensaje para las futuras 7 edades de la iglesia, Señor. Cuando ya llegó a capítulo 10, Juan dice, yo vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Oh Padre amado, ahí ya encontramos el libro abierto, Señor. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y él clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Dice Juan que cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Dice Juan, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Oh Padre amado, entonces hemos llegado a nuestro tiempo, ha llegado a un mensaje de la hora que tú enviaste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, ese fue un mensaje que tú enviaste, Señor, para el mundo, para los gentiles, Señor. Y estamos, y ha sido acumulado para que nosotros comamos el libro. Acumulado, Señor, el alimento espiritual para vuestras almas. Entonces, nuestra realidad, Juan, el tipo de la novia, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice Juan: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Agradecido, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinita gracia, Señor, que tú nos has enviado, Señor, a que vivamos nuestra realidad en este último tiempo. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor, a través de estos medios para un compañerismo y compartir, Señor, estos mensajes gloriosos de nuestro profeta Elías, oh Padre, de esa manera cumplir nuestra realidad, lo que dice Apocalipsis 18 al 11, lo que nos corresponde, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces en esta tarde permite entrar rápidamente en la escena de tu palabra, un compañerismo con todos los profetas, contigo, oh Padre amado, y ver la unción, entrar en la unción, cuando tú le enviaste, Señor, el mensaje a nuestro profeta. Permítenos vivir ese tiempo, Padre, y cumplir la promesa de este último tiempo, Padre. Muchas gracias. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a en esta tarde vamos a compartir un nuevo mensaje titulado Reconociendo el día y su mensaje. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura de este nuevo mensaje. En los párrafos 1 dice: buenos días, amigos. Mantengámonos de pie para orar. Amado Dios, en esta vida tan apurada hemos pausado por estos próximos momentos o el tiempo que tú hayas provisto para nosotros, para darte alabanza y gloria a ti, para predicar tu palabra y conocerte a ti mejor. Esta es la razón por la cual nos hemos reunido aquí esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque hay pueblo que está listo y se ha preparado para venir a escuchar sin importarle las condiciones o el tiempo en que vivimos. Ellos siguen creyendo. Te damos gracias por ello, Señor. Dios, estamos muy agradecidos por tu gran poder sanador y por las promesas de tu palabra. ¿Cómo arden nuestros corazones cuando oímos estos testimonios? Toda clase de aflicción ha venido sobre los hijos del hombre, pero tú, en tu gracia y poder, con tu promesa los has sanado, y ahora están aquí testificando y dándote alabanzas. Te damos gracias por esto.
Ahora concédenos que podamos escuchar el mensaje que tú has provisto para nosotros en esta hora, a leer tu palabra. Danos entendimiento de aquello que leemos, que tu voluntad sea hecha en todas las cosas, porque le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 2. Es un privilegio estar aquí esta mañana. Me siento muy dichoso por ustedes. El hermano Walsh, el hermano Roy Robertson y muchos otros hermanos han trabajado fielmente estos 2 días pasados para instalar el aire acondicionado para este servicio. El domingo pasado se dieron cuenta de cómo fue que sufrieron. Tenían un poco de dinero en la tesorería y lo emplearon y ellos trabajaron para acomodarles a ustedes con el mismo dinero que ustedes pusieron en la ofrenda. Es mucho más agradable hoy que el domingo pasado y así pueden escuchar mejores mensajes. Estamos agradecidos a Dios y a ustedes por esta oportunidad. Me da gusto ver al hermano Roy Robertson. Le dije que trajera su silla aquí a la plataforma con estos ministros, pero él quería más bien quedarse allá atrás. Como ustedes saben, el hermano Rob Borders nos representa en el campo. Párrafo 3. Pensaba durante la semana, cuando llegué allí el domingo voy a reconocer a cada ministro y a cada persona. Y luego cuando llego estoy tan absorbido en el mensaje que todo lo demás se me olvida. Tengo que regresar para Arizona el lunes de la semana entrante para matricular a los niños en la escuela. Luego voy a regresar aquí a Jeffersonville por unos cuantos días de vacación. Como ustedes saben, yo he predicado todos los meses de diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Ahora, Dios mediante, si no hay llamadas especiales, esta es la temporada en que yo tomo mi descanso, una vacación, y me voy a la cacería. Sin embargo, si el Señor me llamara para otra cosa, entonces mis planes quedan apartados. La voluntad de Dios siempre debe ser primero. Yo quiero que Él sea primero, y sé que ustedes también desean que Él sea primero. El mundo nunca llegará a comprender por lo que yo paso. Es un esfuerzo tal con razón el Señor dijo a sus discípulos, venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco. Me doy cuenta de esto más y más cada día. Ustedes oirán a nuestro pastor, el hermano Neville, decir amén. A eso también nos damos cuenta cuando hemos pasado los 50 años que jamás somos jóvenes. Estamos tan agradecidos por los testimonios que acabamos de oír. Mi esposa estuvo en casa de la señora Wood ayer con alguna gente que venía de Alabama y estaba contándole las cosas tan maravillosas que el Señor ha hecho en aquellas partes. Contaron de niños que fueron sanados y de tantas otras cosas que tomaría demasiado tiempo para contarle todo ahora. Párrafo 6. Quiero decirles que jamás he conocido cuando el diablo me ha puesto más dificultades en la preparación de un mensaje. Durante la semana entraba diariamente a mi habitación para procurar hallar algo en mi mente para esta hora, pero cada vez parecía que todo se me escapaba, dejando mi mente vacía. Con todo calor que hacía ayer, bajé al sótano y abriendo la Biblia, procuré leer en ella. Pero repentinamente me quedaba dormido. Entonces tomé un vaso de agua con el fin de refrescarme. Salí para caminar alrededor de la casa y estando sentado en los escalones, alguien me halló sin camisa. ¿Cómo hacía tanto calor? Párrafo 7. Anoche salí en mi carro y manejé alrededor de Charleston, anhelando la presencia del Señor. Me parecía que el Señor quería decirme algo, pero Satanás estaba haciendo un gran esfuerzo para mantenerme alejado de ello. Pensaba yo, bueno, si Él está haciendo esto, entonces voy a quedarme esperando y golpeando la puerta hasta que Él abra. Hoy en la mañana, como a las 8, llegué a fijarme en una escritura que me asombró. La seguí a través de las escrituras y acabo de terminar hace unos cuantos minutos. Puede ser que el Señor tenga un mensaje para nosotros esta mañana que Satanás nos quería robar. Párrafo 9. Este mensaje es largo, así que probablemente tengamos que regresar esta noche y el domingo próximo también si el Señor así lo desea. Me da pena pedirles que regresen 2 veces, pero siento que nuestro tiempo está muy limitado. Recuerden ustedes, algo va a suceder. La ley nos pondrá
fin a, o Satanás vendrá entre ustedes y los desparramará. Siempre ha sido así. Algo va a suceder. Así que apreciamos cada minuto que estamos aquí juntos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo y hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura. Este mensaje titulado Reconociendo el Día y su Mensaje. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Reconociendo el Día y su Mensaje. Párrafo 11. Busquen conmigo en sus Biblias el libro de Oseas. Leeremos unos cuantos versículos del capítulo 6 del libro de Oseas, el profeta. Pongámonos de pie para orar. Amado Dios, no somos dignos de tomar este libro en nuestras manos, porque leemos en las Escrituras que ningún hombre en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra fue digno de tomar el libro, ni aún de mirarlo. Pero vino uno que era como un cordero. Este había sido inmolado. Él tomó el libro porque era digno y abrió los sellos. Estamos esperando que sea revelado lo que está escrito en el libro, porque es el libro de la redención. Todos los que están redimidos, sus nombres están escritos allí. Pedimos humildemente esta mañana que podamos hallar nuestro lugar en este tiempo en que estamos viviendo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, darnos vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está aparejada a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes, mancomunadamente mata en el camino, porque pone en efecto la abominación. En la casa de Israel he visto suciedad, allí fornicó Efraín, se contaminó Israel. También Judá puso en ti una planta, habiendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo. Oseas capítulo 6. Señor Jesús, saca de esto por tu Espíritu Santo el contenido que corresponde mientras esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. 13. Mi tema esta mañana es Reconociendo el Día y su Mensaje. Recordemos del domingo pasado cómo fue que hablamos sobre la fiesta de las trompetas. Ahora quiero llamar su atención a la hora de Israel en el reloj de Dios. Queremos tratar hoy con una lección de escuela dominical en la cual quiero que usted se dé cuenta y reconozca el tiempo en que estamos viviendo. Como usted puede ver, nuestro tiempo casi se ha acabado. Por eso entonces usted debe saber la hora y el tiempo, señal y mensaje que usted deberá recibir. El domingo pasado hablamos acerca de la predicación de las trompetas, las últimas 7 trompetas de la Biblia.
En mí mismo pensaba que se abrirían como los sellos, pero luego me fijé que en cada una de estas aperturas algo muy tremendo ha sucedido. Cuando predicamos sobre las siete edades de la iglesia, fueron tan perfectas que el mismo Espíritu Santo bajó entre nosotros y lo vindicó. Ha sido puesto en los periódicos a través de la nación. Él lo ha mostrado en la luna y en los cielos y lo probó a nosotros meses antes, exactamente en la manera que sería perfectamente. Aquí mismo en el tabernáculo lo mostró. Él lo hizo conocer en el tiempo, en la luna y en el sol. Él lo hizo conocer respecto a las naciones en este tiempo, cuando la jerarquía de Roma fue a la Palestina. Se supone que es el primer papa que fuera allí desde que murió Pedro, quien ellos afirman fue su primer papa. 15. Luego, en este tabernáculo, antes de que fueran revelados los siete sellos que contenían los misterios, no conociendo lo que estaba dibujando en el pizarrón concerniente a las edades de la iglesia, por cuanto lo dibujé por una visión. Y no sabía que un año y 6 meses más tarde Dios lo vindicaría en los cielos por la luna y lo mostraría a través de la nación en los periódicos. Yo no sabía eso. Yo no sabía que habría un oscurecimiento misterioso en la luna para representar esta edad de la Odisea. En los periódicos usted solo vio las seis edades. Esto es porque la iglesia fue oscurecida completamente. Note usted la explicación espiritual como Dios lo fijó en los cielos. Como usted puede ver, cuando yo lo dibujé aquí en la tierra, dejé apenas un poquito de luz. Esto fue inmediatamente antes de que los elegidos fueran llamados de la tierra. Esta es la razón por la cual lo puse así para la séptima edad de la iglesia. Pero cuando Dios lo puso en los cielos, estaba totalmente oscurecida. Esto quiere decir que quizás el último ha sido llamado de la edad de la Odisea. No lo sabemos ciertamente. Quizás habrá un sermón sobre, perdón, sobre esto. 16. Ahora observe, otra vez, antes de que los siete sellos fueran predicados. Yo no tenía idea ninguna que esto sería así. Mientras todavía estaba aquí en el tabernáculo, él me habló de esto y me envió a Tucson, Arizona, diciéndoles a ustedes todo lo que iba a suceder. Hay unos hombres sentados aquí esta mañana que estaban allí presentes cuando todo esto sucedió exactamente de la manera en que fue dicho aquí que iba a suceder. Él dijo que siete ángeles iban a venir y vinieron. Los periódicos y las revistas lo publicaron a través de la nación, un círculo misterioso de luz en la forma de una pirámide, igual a lo que dibujé aquí para ustedes. Se levantó desde el lugar en donde aquellos ángeles estaban parados, hasta llegar a una altura de 41 kilómetros y como 48 kilómetros de ancho. Fue visto a través del estado mientras tomó su ida para el noreste, desde allí, cerca de Tucson, Arizona, donde sucedió. 17. Esto no es simplemente alguien forzándole algo a usted, sino para revelarle la verdadera aplicación espiritual de esta hora. 1:1. Mensaje que siguió abrió los siete sellos, los cuales revelaron todos los misterios escondidos de la Biblia. Estas son las doctrinas que el mundo tan atrevidamente ataca hoy día, afirmando que estas cosas son falsas. El otro día en Arizona, algunas personas estaban cortando y editando estas cintas magnetofónicas para hacerme decir algo que yo no dije. No se les vaya a olvidar,
la visión sobre la proposición de Arizona. La Biblia dice, imposible es que no vengan escándalos, mas ay de aquel por quien viene, mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Amén. Lucas 17, 1 al 2. Otra cosa dice la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Hay gente que pone su propia interpretación a la palabra que ha sido dada, con el fin de que diga algo que yo no dije. No es palabra mía, sino que es la palabra de Dios, el que añadiere o quitare. 18. Y luego en la visión vimos cómo fue que venían esos profetas. Como les expliqué hace unos cuantos domingos, todo estará, les dije, déjenlo. Mientras yo esté luchando contra este mal, Dios no puede intervenir. Vamos dejándosela a Él porque Él es el que tiene cuidado de su palabra. El domingo pasado yo estaba predicando sobre los días festivos. Entre la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las trompetas hubo un tiempo largo, exactamente 50 días. Pentecostés significa 50. Era un tiempo en que los primeros frutos de la siega fueron traídos. Vemos que allá en aquel tiempo era un tipo perfecto con los primeros frutos naturales, representando los primeros frutos del Espíritu Santo que serían derramados sobre el pueblo. Hallamos entonces que estos 50 días fueron recibidos por los gentiles, porque Dios llamó a los gentiles, un pueblo para su nombre. Hemos estado pasando por esta larga fiesta de Pentecostés. Ahora, realmente, entre los 50 días hubo exactamente 7 sábados. Los 7 sábados representaron las 7 edades de la iglesia, durante las cuales él llamó de los gentiles un pueblo para su nombre, durante el tiempo de la fiesta pentecostal. Ahora, al fin de esos 7 sábados, debía haber el día de expiación, que eran las 7 trompetas. Las 7 trompetas eran para convocar un día de aflicción para el sacrificio, o sea, la expiación. Hallamos pues que las 7 trompetas pertenecieron solamente a Israel. 19. El Señor no me permitió predicar estas 7 trompetas. Yo ya estaba listo para enviar los anuncios, diciéndoles que predicaría este gran mensaje, pero dije, hay algo que me inquieta mucho. Billy y los demás nos mantuvimos trabajando y esforzándonos por tener listo el edificio con el aire acondicionado para esta próxima semana. Por alguna razón, el Espíritu Santo no me dejó predicar sobre las trompetas. Yo me preguntaba, ¿por qué? Y le dije a mi esposa, yo voy a orar. Me arrodillé sinceramente delante de Dios y Él me reveló que esas 7 trompetas sonaron bajo el 6º sello y que ya las había predicado. Vea usted, es la mano sobrenatural de Dios. Pertenecen a Israel y nosotros las vimos bajo el 6º sello, que fue la persecución de los judíos. 20. El tiempo de los gentiles ha estado en esta fiesta pentecostal. Todas las trompetas sonaron bajo el 6º sello y vimos esto el domingo pasado en de las trompetas. ¿Qué es lo que hizo? Fue para correr a los judíos de todas partes del mundo a su tierra. Tienen que estar allí. Y las 7 trompetas sonaron bajo el 6º sello. Ahora, el mensaje del 7º ángel
es para abrir los misterios de los sellos, llamando a los obreros gentiles de la hora undécima para recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora. Véase Mateo 20, del 1 al 16. Jesús enseñó que alguna gente fue a la cosecha en la mañana para recibir un denario por todo el día. Luego, al mediodía, otro vino y fue a trabajar. Finalmente, a la hora undécima, es decir, la última hora del día, otro también vino. Ahora, aquellos que vinieron en la hora del mediodía y en la hora undécima recibieron el mismo pago como los que fueron contratados en la primera hora del día. Esto es tan perfecto. Los mensajeros de la primera hora, con la palabra, con el evangelio, con la verdad, empezaron en el día de Pentecostés. Enseguida fue la edad del oscurantismo que los separó. Luego, en la mitad del día, vinieron Lutero y Wesley. Y entonces ha de haber un mensaje en la hora de la tarde para recibir la misma cosa que tuvieron en el principio. El mensaje de la tarde es para restaurar de nuevo o traer otra vez las mismas cosas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado Reconociendo el Día y su Mensaje. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Para continuar con la lectura, hermana Janet, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, mis amados hermanos, continuando con el mensaje Reconociendo el Día y su Mensaje. Predicado el 640726M. Párrafo 21. Recuerden la visión de la semana pasada. No estaba pensando en nada de eso, sino que simplemente estaba sentado mirando para afuera y he allí venía la novia. Oí una voz a mi lado que me decía, he aquí una vista anticipada de la novia. Entonces ella pasó, noté cómo era muy bella, hermosa y joven, caminaba al paso. No era una marcha, simplemente al paso de una mujer. Caminaron con gracia y como una dama cuando se presentaron a mi izquierda. Pasaron y salieron de mi vista. Párrafo 22. Luego él me hizo girar al lado derecho y me enseñó cada iglesia tal como fueron en las edades. ¡Ay! ¡Cuán vulgares eran! La última era la iglesia de esta última edad, pues guiada por una bruja. Estaban tan inmoralmente vestidas y se veían tan inmundas. Estaban marchando al son de esta música de tibwis y de rock and roll, sosteniendo simplemente un papel gris por delante, un color hipócrita. Es entre blanco y negro. No es ni blanco ni negro, es un color engañoso. Tenían este papel gris por delante con encaje, así al estilo hawaiana, y completamente desnuda, desde la cintura para arriba. Él me dijo, esa es la iglesia. Y cuando pasaron, mi corazón casi se desmayó. Pensé, si eso es lo que se está procurando presentar a Cristo como una novia, de todos los esfuerzos y cosas que el hombre ha hecho para producir una novia para Cristo, y que una prostituta como esa, vulgar, inmunda y sucia, sea la novia de Cristo, esto me enfermó en mi corazón. Párrafo 23. Al pasar por delante de donde estábamos parados, ella sostenía el papel enfrente, torciéndose, meciéndose y moviéndose hacia un lado y otro como esos bailes modernos que tienen hoy día. Se estaban usando a sí misma en un acto inmoral mientras marchaba. Yo lo soy responsable por estas cosas. Yo lo
yo solo puedo contar lo que vi y Dios es mi juez. Esa era la iglesia de los Estados Unidos de América. Ahora, al pasar todo, sí, cuerpo de atrás no tenía cubierta ninguna. Al pasar, me sentí desmayar y enfermar. Entonces él dijo, la novia volverá a pasar otra vez. He aquí la novia, la seguía. Era la misma novia que pasó en el principio. Mi corazón entonces saltó con gozo al conocer que verdaderamente habría una novia y que ella será hecha del mismo material y vestida de la misma manera como la novia en el principio. Ella va a ser llamada. Yo sé que eso es la verdad. Si eso no es verdad, entonces cada visión que he tenido antes también ha sido falsa. Cualquiera sabe que no ha habido ni una sola cosa que él nos ha dicho que lo haya sido verdad. Todo ha llegado a suceder. ¿Puede usted ver entonces la inmundicia de la iglesia moderna? Ella ya se llama a sí misma la iglesia. Párrafo 24. El hermano Ruder, un precioso hermano mío, me dijo el otro día que veía a la iglesia como uno de esos insectos que viven chupando la savia de la viña. Él se sintió perturbado por las condiciones del tiempo y cómo estaba comenzando a decaer el espíritu en la iglesia de este día. Ministros vienen de todas partes en entrevistas preguntando, hermano Branham, ¿qué ha pasado? El hermano Ruder me hizo la pregunta, ¿estas iglesias se están manteniendo por el espíritu de Satanás o qué? ¿O de qué? Yo le respondí, no, el insecto vive de la fuerza de la viña. Tomemos, por ejemplo, la fruta cítrica. El limón puede crecer en un naranjo, pero no dará naranjas, aun cuando viva por la misma vida. Así es con la a sí misma llamada iglesia. Es un chupador injertado, viviendo bajo el nombre de religión y bajo el nombre de la iglesia. Los católicos, como también los protestantes son insectos de esta naturaleza que están trayendo la fuerza de la viña, pero en cambio mostrando frutos solamente de lo que son, porque no están invertidos, no están en el plan original predestinado de Dios. Esta es la razón por la cual tiene que negar la palabra y llevar el fruto que llevan. El verdadero árbol genuino y su fruto fue predestinado para llevar naranja en un naranjo. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si aquel árbol llega a dar otro ramo nuevo, llevará su fruto original. Tiene que haber una restauración de todas estas cosas en el mero fin de la viña. Tiene que venir una restauración, una luz al atardecer para alumbrar y para hacerla madurar. Pero vendrá de la misma viña, no será una denominación injertada en ella, sino una producción original de la palabra. Esto va a venir en el tiempo de la tarde y habrá luz en la hora de atardecer. Se necesita la luz para madurar. Párrafo 25. Vea usted cuán perfecta es la escritura. Es un día que no será largo ni día ni de noche. El fruto no puede madurar a menos que el sol lo madure. No importa cuánto usted pueda predicar o qué pueda hacer, no puede ser manifestado, no puede ser vindicado sino solamente por él. ¿Quién dijo? Yo soy la luz del mundo. La palabra tiene que venir un poder, el Espíritu Santo mismo, para madurar, vindicar, probar, aún para manifestar aquello que él ha dicho de antemano que va a suceder en este día. La luz de la tarde produce esto. ¿Qué tiempo? La novia pasó en la misma posición en que estaba cuando pasó
en el principio. Yo la vi que estaba parada, que estaba preparado, perdón, que estaba preparado el paso y procuré ayudarla a tomar el paso de nuevo. Ahora, mucho podría decirse de esta cosa del día en que vivimos, párrafo 26. O sea, dijo el capítulo 6 y el versículo 1, venid, volvámonos a Jehová. Recuerde, él dijo que serían esparcidos y así fue. Él dijo que regresarían al Señor después de que fueran esparcidos y que él los vendaría. Note usted, volver, ser esparcido, la segunda fueron arrebatados y cegados. Esto es exactamente lo que sucedió. Él nos sanará y nos vendará, como en Ezequiel 37. El vallo llenó de huesos secos, porque Ezequiel también vio su regreso. Note, entonces Josea dijo, después de dos días nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora, resucitará no significa resurrección. Esta palabra es usada en otras partes y significa un avivamiento. Él nos avivará después de dos días. Eso sería en el tercer día, cuando los avivaría después de haberlos esparcido, cegados y heridos. ¿Sabía usted que los judíos fueron cegados con el solo propósito de que nosotros tuviéramos vista? Ellos fueron separados y esparcidos como una nación. Rechazaron a su Mesías para que nosotros pudiéramos recibirlo. Amén. Y para que pudiera haber un pueblo llamado de entre los gentiles para su nombre. Aleluya. Párrafo 27. Ahora pues, el nombre aparece y la mujer toma su nombre. Estos gentiles ciegos que no pueden ver el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. ¡Qué lástima! Pero tiene que ser de esa manera. Los judíos tuvieron que estar cegados a eso. Solamente hay uno que lo puede ver y es aquel que está predestinado para verlo. De otra manera, usted nunca lo verá. Los judíos no pudieron ver que Jesús fue su Mesías, aunque eran maestros y teólogos, hombres de gran renombre que leyeron la misma Biblia que usted lee. Nosotros podemos ver claramente que Jesús fue el Mesías ahora que nos ha sido mostrado, pero ellos no lo pudieron ver, tampoco pueden verlos hoy día, porque fue profetizado que ellos también serían cegados. Está profetizado que ellos también serían cegados. Está profetizado que la iglesia de este día será ciega y rechazará el mensaje de la tarde. Génesis 3, que dice, ¿no conoces que tú eres un cuitado miserable? Note la condición de la iglesia en la visión. Desnudo y ciego y no lo sabes. Apocalipsis 3, 17. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. La Biblia dijo que ella estaba desnuda. Yo no lo vi, sino hasta ahora. La iglesia de la Odisea estaba desnuda. Y cuando ella apareció la otra noche en la visión, estaba desnuda. Y no lo sabía. Me parece que que no estamos suficientemente agradecidos por las cosas que Dios nos está dando a conocer. La visión me mostró que ella estaba desnuda y ella misma no lo sabía. Párrafo 28. Cegada como Israel fue cegado para que los gentiles pudieran entrar. Ahora, los gentiles están cegados para que la novia pueda ser sacada e Israel pueda recibir la fiesta de las trompetas perfectamente. Aleluya. Después de dos días, Él nos avivará, nos dará avivamiento juntamente los judíos hablando sobre estas trompetas y viviremos delante de Él, tener vida eterna, estaremos delante de Él. La Biblia dice aquí en Oseas, viviremos delante de Él, tener vida delante de Él, esa es su propia vida.
vida eterna, tener vida delante de Él. Ella que vive en placeres, viviendo, está muerta. Así que Él prometió que Israel otra vez tendría vida delante de Él. Ha estado muerta a las verdades de las fiestas pentecostal. Párrafo 29. La referencia a estos dos días en el versículo 2 no constituyen dos días de 24 horas, ya que esto sucedió allá hace muchos centenares de años. Significan dos días para el Señor equivalen a 2,000 años. Han pasado 2,700 años desde aquel tiempo. O sea, escribió estas palabras en el año 780 antes de Cristo. Así que un poco más de 2,700 años han pasado. Él dijo, después de dos días, es decir, en el tercer día, nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí es donde entran las trompetas. Este es el día en que estamos viviendo. Aleluya. Párrafo 30, para terminar. Los judíos han sido esparcidos, cegados y reunidos de nuevo, y ahora están bien adentro del tercer día. ¿Lo ven usted? Lo ve usted, fueron esparcidos desde Palestina a través del mundo entero. Fueron cegados para que pudieran rechazar al Mesías. Ahora, han sido reunidos en su tierra, listos para las trompetas, para que puedan reconocer la expiación. La Biblia dice que no, la Biblia dice que después de que la iglesia sea tomada, ellos lo recibirán y le hallarán con las heridas y dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Él dijo que cada familia se separara y llorará y lamentará por varios días como una familia que ha perdido su único hijo. Recuerde, la fiesta de las trompetas debe hacer eso, llorarán y se afligirán por el sacrificio inmolado que ellos rechazaron. Ellos están en su tierra, fueron esparcidos, cegados y ahora reunidos. Todo esto fue bajo el sexto sello. Las siete trompetas sonarán para reunirlos y juntarlos. Las seis trompetas, la séptima trompeta es aquella grandiosa trompeta que vimos el domingo pasado. Las seis trompetas sonaron bajo aquel sexto sello, de la misma manera que nuestro sexto sello fue abierto, todo al mismo tiempo. Solo que para los judíos todo sonó de una vez, mientras nosotros hemos estado 2,000 años en la fiesta de Pentecostés. Aleluya. Amén, hermana Janet, Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo este mensaje titulado Reconociendo el Día y su Mensaje, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Párrafos 31 dice, ahora han pasado 2,700 años desde aquel tiempo. Él dijo que en el tercer día seremos reunidos otra vez. Después de dos días, en el tercer día seremos reunidos otra vez y recibiremos vida delante de Él. ¿Ve usted la promesa? La hora está perfectamente escrita en la pared. Vemos en dónde estamos viviendo. Los judíos están en su tierra, esperando la fiesta de las trompetas para reconocer la expiación, para esperar la venida y para afligirse porque le rechazaron a él la primera vez. Todo está debidamente colocado como un ministerio del evangelio. No veo ninguna cosa que falte, sino el rapto de la novia. Y la novia tiene que ser tomada antes de que Israel pueda reconocer lo que ha pasado. Amén. Ellos fueron esparcidos, cegados y ahora reunidos. ¿Qué falta ahora? La novia tiene que ser tomada. Luego los profetas de Apocalipsis 11 los llamarán a la fiesta de las trompetas para hacerles reconocer lo que han hecho.
Párrafo 32. Recuerde que entre esos sellos apareció el sexto sello y habían 144,000 escogidos y llamados. Entre la sexta y séptima trompeta aparece Apocalipsis 11 exactamente en acuerdo con el sexto sello. ¿Qué debía de hacer esto? Esto fue para traer a los dos testigos, Moisés y Elías. Ellos son profetas y los judíos solo creen a sus profetas. Ellos vendrán con la señal de los profetas. Su labor será la de un profeta, porque ellos fueron profetas antes, mostrándonos que cuando usted muere del mundo, de modo que usted salga de este mundo, su naturaleza no cambia. Si usted es un mentiroso ahora, será un mentiroso allá. Si usted es un cabeza caliente aquí, será la misma allá. Si usted es uno que duda, también dudará allá. Nombres y mujeres, es tiempo para despertar. Hombres y mujeres, es tiempo para despertar. Amén. Párrafo 33. Examínese usted mismo y vea en dónde está, porque la muerte no lo cambiará. Moisés no ha estado aquí por casi 2500 años y Elías casi el mismo tiempo. Y aquí en Apocalipsis 11 ellos regresan con la misma naturaleza y hacen las mismas cosas que hicieron antes. La muerte solo cambia el lugar de la morada del hombre. No cambia su naturaleza, no cambia su fe, no cambia nada del hombre, sino solamente el lugar de su morada. Así que cualquiera que sea su naturaleza esta mañana, así será allá. Si usted es uno que duda la palabra de Dios, será uno que la dudará allá también. No importa cuán santo sea usted y cuán bien pueda vivir, no va a cambiarle nada a la muerte, sino simplemente el lugar de su morada. Si usted no puede aceptar toda la palabra de Dios de la manera en que está escrita, tampoco lo hará allá. Así que no se preocupe, no va a estar allá. Usted tiene que aceptarla en su plenitud, en el poder de su bendición, perdón, en su poder de su vindicación y en la revelación de lo que es. Así entonces llega usted a ser parte de ella. Solo su palabra levantará tal como él hizo en aquella primera resurrección. Solamente su palabra salió y aquellos que habían muerto en su palabra, aquellos que habían creído su palabra, en ellos vindicó su palabra. Párrafo 34. Ahora han sido 2700 años. Note usted que los judíos fueron esparcidos, fueron cegados y ahora han sido reunidos. La próxima cosa será que ellos recibirán vida. Los gentiles han sido llamados. La novia está lista. El rapto está a la mano. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿Podremos realmente creerlo? ¿Es acaso solamente una historia que nos haya contado? ¿Es acaso otra fábula? ¿Es algo que parece ser verdad? ¿Es algo que nosotros que estamos afuera podemos creer? ¿O es algo que mora en nosotros, que es una parte de nuestro ser, que es más que vida para nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud en esta mañana mientras estamos aquí sentados en este tabernáculo? Recuerde que será un rebaño pequeño que lo recibirá. Los judíos están ahora en su tierra esperando las trompetas, esperando que se vaya la novia para que Apocalipsis 11 pueda ser cumplido. La edad de esta iglesia ha cesado. Los sellos han sido abiertos, los cuales prueban lo que fue dejado afuera en las otras edades de la iglesia. El mensaje ha sido dado. Israel está en su patria, aleluya, listo para la fiesta de las trompetas. Oh, hombres de otras tierras en donde oirán este mensaje. No puede despertarse, hermano mío. ¿Lo ciega a usted esto? ¿Apartará usted este mensaje y lo llamará una falsa profecía cuando está vindicado delante de usted por el mundo, por el tiempo, por el pueblo y por el Espíritu Santo que lo escribió? Está vindicado en lo natural, espiritual y material. Todo lo que él dijo ha sido cumplido y probado. Israel fue pastoreado a su tierra como ovejas. Los lobos están persiguiéndola y la llevaron a la seguridad.
Recuerde, las bendiciones prometidas a Israel solo fueron efectivas mientras él estaba en su patria. Dios nunca bendice a Israel fuera de su país. Abraham salió de su tierra y fue redargüido. Todo aquel que sale de ese país es redargüido. Dios solo puede bendecir a Israel mientras se mantiene en su tierra. Él está allí ahora como una nación. La iglesia está llamada. Él solamente está esperando el rapto de la novia. Los sellos están abiertos. Nos es revelado y podemos ver lo que dejaron. Tú que quieres contender y discutir en cuanto a la simiente de la serpiente, el bautismo en agua y así de lo demás, tú estás ciego y no lo sabes. El Dios de este mundo te ha cegado a estas cosas y tú no lo sabes. Con razón tuve tal lucha esta mañana contra esas fuerzas, para que sus profetas les puedan ser reveladas en estos últimos días. No se puede hacer por medio de la fiesta de las trompetas. Párrafo 36. Hablando por medio de Oseas, él dijo a Israel, yo he cortado. En otras palabras, dijo, yo los he separado por medio de los profetas. De esta manera Dios reclama a su pueblo. Él los separó de entre el resto de las naciones. ¿Con qué? Con su espada de dos filos, su palabra. Él separó a su nación de entre las naciones por medio de los profetas, su palabra vindicada. Así también Él ha separado a su novia de entre las denominaciones con su palabra. Fue prometido en Malaquías capítulo 4 que sucedería en los últimos días. Separó a su novia, la cortó de entre las demás iglesias. 37. Como separó a Israel con los profetas, sepárense de los demás. Cuando ellos quisieron ser como los demás, vinieron al profeta Samuel y él les dijo, ¿ha habido ocasión cuando tomé el dinero? ¿Les he dicho alguna cosa en el nombre de Jehová que no ha llegado a suceder? Le respondieron, no, tú dices la verdad, pero de todas maneras queremos un rey. Asimismo han hecho las iglesias. Ellos dicen, oh, nosotros creemos la palabra, está bien la palabra, pero debemos hacerlo de esta manera. A mí no me importa lo que ellos digan, la palabra es infalible. Están esperando, Él los ha cortado por medio de sus profetas. Amén. Hermanos, ¿qué hora es? Ministros, ¿qué hora es? ¿Ve usted el tiempo del día y la señal bajo la cual está viviendo? ¿Puede entender? Todo el mundo se queja que ya no hay avivamiento. Ministros están clamando. Yo estaba leyendo uno de los periódicos prominentes que llegan aquí a la iglesia. Es un buen periódico. Conozco personalmente al editor. Son gente cristiana, hermano y hermana Murray del Heraldo de su venida. Uno de los mejores periódicos en el campo. Sin embargo, casi todo lo que imprimen es ayune y ore, ayune y ore. Suene la trompeta, ayune y ore. Una cosa muy grande va a suceder. Todos ustedes oren, oren. Todavía no es demasiado tarde. Pero, ¿qué hacen esto? Desean un gran despertamiento. Están clamando, creyendo que serán despertados. Son muy buenas gentes. ¿Por qué es así? ¿Qué han hecho? Ellos no han reconocido el despertamiento de la novia. Como son cristianos, han sentido la atracción de la obra, pero no han reconocido lo que ha sucedido. Por eso se sienten así. Ellos saben que algo está supuesto a suceder, pero están buscando algo allá lejos en el futuro, cuando ya ha sucedido en plena vista. Amén. Fue lo mismo en los días pasados. Ellos creyeron en la venida de un Mesías, creyeron en la venida de un precursor. Allí estuvo y no lo supieron, no lo reconocieron. Creyeron que vendría un precursor y luego el Mesías. Cuando él vino, le cortaron la cabeza y también mataron a su Mesías, porque estaba profetizando que serían cegados. Párrafo 39. El mismo espíritu que le habló a Oseas, le habló también a Juan y le dijo que la iglesia del último día estaría desnuda y ciega y que pondría a Cristo fuera de la iglesia. Ellos no pueden ver que estas profecías se han cumplido, pero se han dado cuenta de que algo tiene que suceder. Pero no se dan cuenta de que lo es, de lo que es.
se parecen mucho a los judíos de aquel tiempo. La Odisea cegada, riquezas, teología, hostiles hacia la iglesia, hostiles hacia el mensaje. Vea usted, cuán hostiles fueron aquellos judíos hacia Juan. Vea cuán hostiles fueron hacia Jesús, y él siendo aquel a quien afanaban, que estaban esperando. Párrafo 40 por último. Como los judíos de aquel entonces, ellos están cegados. Ellos son los de la iglesia de la Odisea. Están desnudos, miserables, cuidados y no lo saben, cuidados. En este día de riqueza, grandes enseñanzas, teologías teológicas y educación en abundancia. Ellos han llegado a ser hostiles hacia el mensaje. No quieren tener nada que ver con ellos. Es igual a los días cuando Jesús de Nazaret estaba en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Seguimos compartiendo este glorioso mensaje titulado Reconociendo el Día y su Mensaje. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 26 de julio del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Reconociendo el Día y su Mensaje. Párrafo 41. La razón por qué la gente en el día de Noé no entró en el arca fue porque ellos nunca reconocieron el mensaje ni el mensajero. Esa fue la única razón por la cual perecieron. Fue porque ellos no reconocieron la hora en que estaban viviendo. No reconocieron que Dios lidiaba con el pecado como Él prometió que lo haría y que Él destruiría al hombre de la faz de la tierra. Él lo había profetizado. Él se propuso hacerlo allá y se propone hacerlo hoy, igual como lo hizo entonces. La gente, en vez de hacerse favorable hacia Noé, le consideraron como un hombre salvaje. No creyeron que era un profeta. Jesús mismo nos dijo cómo fue que se mofaron en el día de Noé. Se burlaron de él, le llamaron un fanático y cuánto más quisieron. Ellos no reconocieron la hora, no reconocieron su día, no reconocieron la señal, no reconocieron el mensaje, no reconocieron su mensajero. Antes lo rechazaron y se mofaron de él. Jesús dijo, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y destruyó a todos. Lucas 17, del 26 al 27. 42. Con Israel en su tierra y todo en su lugar y el mensaje entrando perfectamente, ¿en qué día estamos viviendo? ¿Dónde estamos? Israel no conoció el día de su visitación, por eso se les pasó y ni se dieron cuenta de ello. La gente hoy día está cegada por medio de pruebas científicas, sistemas educacionales y seminarios teológicos. Las cosas que lo cegaron en aquel día han hecho lo mismo hoy. Los han vuelto a cegar. 43. Recuerde la simplicidad del mensaje y del mensajero. Noé no fue un hombre científico, no fue un hombre educado, fue un hombre agricultor, humilde y con un mensaje sencillo. Fue demasiado sencillo para las enseñanzas superiores de ese día. Es lo mismo hoy día. Dios siempre hace las cosas de una manera sencilla para poder alcanzar al pueblo que cree y confía en él. Hoy es otro mensaje, pero el mismo Dios. Yo quiero que usted crea y entienda que Dios ha hablado. Jesús dijo que se mofaban de su profeta Noé. Así como se mofaron en aquel día, también lo harán en su venida. Harán la misma cosa. La razón por qué el ejército de Faraón se ahogó en el mar fue porque él nunca reconoció su día, nunca reconoció lo que estaba sucediendo.
Él estaba muy absorbido por los adelantos científicos de su edad. Estaba demasiado ocupado edificando ciudades con el trabajo de los esclavos. Estaba demasiado ocupado para reconocer la oportunidad que tuvo. Y así echó al desierto al profeta, mensajero de Dios. Él no lo reconoció. Por eso fue que sucedieron las cosas de aquella manera. Él nunca lo reconoció. Si tan solo hubiera reconocido la palabra de Dios prometida a ese pueblo. 44. Si tan solo las iglesias pudieran reconocer la palabra de Dios que ha hecho esta promesa para esta hora al pueblo, no perecerían. Si América tan solo pudiera reconocer la constitución que ella redactó, no estaría dispuesta a sacar las Biblias de las escuelas, ni quitar el nombre de Dios de sus monedas, ni quitar la palabra bajo Dios del juramento a la bandera. Pero ella no reconoce. ¿Por qué? Porque está ciega y desnuda. Ella no puede reconocer la sangre de aquellos jóvenes valientes que han muerto en el campo de batalla por este privilegio. Hace mucho que han sido olvidados. Ahora ya no son más que polvo. 45. Pero hay uno que sí recuerda. Así como recuerda la sangre de sus profetas, él recuerda el precio que fue pagado para traer este evangelio a nosotros. Él se acuerda de los millares de creyentes que fueron echados al foso de los leones. También se acuerda de los creyentes que han sido aserrados, quemados y crucificados. Dios los reconoce. Amén. La iglesia se ha olvidado de sus profetas. Afirma que ya no los necesita. Pero Dios sabe que sí tiene necesidad de ellos. Él saca a su pueblo por medio de su palabra. Esto se considera muy anticuado en este día. No reconocen. Por eso se encuentran en la condición en que están. Por eso están desnudos, miserables, ciegos. Y no lo saben, porque no reconocen la hora en que estamos viviendo. 46. Moisés reconoció su día y su llamamiento cuando vio la promesa de la palabra de Dios siendo vindicada para aquel día. Entonces él supo y realmente se dio cuenta de quién era y qué era lo que debía hacer por medio de la palabra prometida. Él no temió lo que la gente diría, ni se avergonzó de su mensaje, aunque todo sacerdote, todo faraón y toda autoridad se le opusiera. Reconoció cuando vio aquella luz, la columna de fuego en la zarza, que le habló la palabra que fue prometida para aquel día, diciendo: yo te he llamado para que vayas a hacerlo. Él no temía las amenazas del rey. Él fue a Egipto para llevar a cabo un éxodo exactamente como la palabra de Dios lo había prometido. Amén. 47. Viendo la promesa vindicada, alistó al pueblo para su éxodo. ¿Cuándo? Cuando vio la promesa de Dios ser vindicada. Recuerde, él corrió con su teología, corrió con su entrenamiento, pero cuando vio la palabra de Dios manifestada y vindicada, y luego cuando Dios le habló y dijo: yo soy el que soy, Éxodo 3:14, entonces no le importó nada lo que le pudieran decir, ni temió lo que Faraón le haría, ni tampoco temió al resto del pueblo. Él tan solo temió a Dios. No fuera que entendiera mal la palabra de Dios. Él no temió al pueblo ni lo que pudieran decir o hacer. Él tan solo temió a Dios. Y esto solamente después de haber reconocido que verdaderamente era la palabra de Dios. 48. Él no podía entender cómo un hombre, cómo él fuera enviado a Egipto con este mensaje. Sin embargo, no temió el mandamiento del rey porque había reconocido la palabra vindicada. Si tan solo nosotros hoy día pudiéramos reconocer. Moisés lo reconoció cuando vio la palabra vindicada. Vio la vindicación que fue probada. Él estaba listo para el éxodo del pueblo.
Jod no reconoció que era Dios. Mientras el diablo puede hacerle creer que las pruebas que usted tiene son castigo de Dios. Era Dios procurando enseñarle algo. Jod no lo reconoció hasta que tuvo una visión como Moisés. Cuando Moisés vio la visión, la columna de fuego en la zarza estaba vindicado. Jod preguntó, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Mas el hombre morirá y será cortado, y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron, y agótase el río, sécase. Así el hombre yace, y no se tomará a levantar. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiera en el sepulcro, que me encubrieras hasta apaciguarse su ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Jod 14, del 10 al 14. Él no podía entender cómo era que una flor podía morir y luego vivir de nuevo. O la hoja que cae del árbol y posa en la tierra y vuelve otra vez en la primavera. Él dijo, el hombre perece. ¿Y a dónde va? Yo creo en Dios, pero ¿qué sucede con el hombre? Entonces un día comenzó a relampaguear y los truenos comenzaron a rugir. El espíritu vino sobre el profeta. Él vio la venida de un hombre que podía poner sus manos sobre un pecador y a un Dios santo que eslabonaría el camino. Entonces clamó, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Jod 19, del 25 al 27. Él reconoció lo que era la resurrección. 49. Balaam no reconoció al ángel hasta que la mula habló en lenguas. Balaam no podía reconocer que un ángel estaba en su camino. Era un predicador ciego que no podía reconocer que Dios estaba en su camino, procurando retenerlo para que no vendiera su don por ningún precio. Cuando la mula habló con voz humana, entonces Balaam reconoció que era el ángel que estaba en su camino, procurando guardarle para que no hiciera mal. Oh, denominaciones ciegas, si Dios puede usar una mula que naturalmente está muda para hablar en una lengua que no conoce, para revelarle a un ministro que está fuera del camino, ¿no puede él usar a un hombre para hacer la misma cosa? ¡Gente ciega! 50. Si Acat hubiera reconocido su día, nunca hubiera condenado al profeta Miqueas con la misma palabra de Dios que le fue prometida. En Primera de Reyes, capítulo 22, Acat estuvo con Josafat cuando tenían 400 profetas allí profetizando concerniente a la próxima batalla y diciéndole, sube, todo está bien. Acá estás viviendo en el pecado. Tú nos has hecho una grande denominación. Somos un gran pueblo. Somos un gran ministerio. Somos 400 sacerdotes, más bien, profetas entrenados, enseñados en la palabra y la teología. Nosotros sabemos todo lo que corresponde. Y llegó a probarse, sin embargo, que no sabían todo. El hombre llamado Elías, quien la generación anterior había llamado loco, aquel que era un verdadero profeta de Dios, había profetizado. Así dice el Señor, acá los perros lamerán tu sangre. Aquellos sacerdotes que eran profetas de manufactura humana creían tenerlo todo arreglado correctamente. Ellos le dijeron, Padre acá, sube, el Señor está contigo. Tú tienes la escritura que te respalda, porque Dios dio esto a Israel. Pertenece a Israel.
Anda, tú, el Señor está contigo. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana. Reina, Dios la bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Reconociendo el Día y su Mensaje. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. A continuación, hermana Janet, en los párrafos 51 al 60. Continuando con el mensaje, Reconociendo el Día y su Mensaje, del 640726M. Párrafo 51. Pero Josafat era uno que no estaba mezclado en el pecado como Acab, y él veía las cosas un poco diferente. Él dijo: ¿No hay otro profeta? Acab respondió: Tenemos uno, pero yo le odio. ¿Ve usted lo que Dios estaba haciendo? Él estaba separando a su pueblo otra vez con un profeta. Acab dijo: Le odio. Él todo lo que hace es condenarme todo el tiempo. Tú sabes que yo soy un hombre grande. Yo no tendría este seminario si no fuera un verdadero creyente. Aquí tengo hombres bien entrenados. Yo mismo les envié libros y Biblias y todo para enseñarles esto. Yo sé que son hombres ilustres. Si Acab tan solo hubiera reconocido quién era este pobre hombre de apariencia andrajosa. Él dijo, de en la que estaba allí hablándole, así dice el Señor. Él nunca hubiera cometido aquella equivocación fatal, pero sucedió que condenó a Miqueas. Él nunca reconoció. Oh, pueblo, reconoce la edad en que estás viviendo. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que ha sucedido, mira lo que ha sido prometido, reconoce el día en que estás viviendo. Párrafo 52. Si las denominaciones eclesiásticas tan solo pudieran reconocer por qué están siendo condenadas y por qué se les están huyendo sus miembros como Israel huyó de Egipto, y si las denominaciones tan solo dejaran de condenar el mensaje que está en estas cintas y escucharan, ustedes predicadores que ahora están oyendo esto, si tan solo pudieran reconocer la hora en que están viviendo, si tan solo pudieran reconocer la señal del tiempo, ustedes verían por qué esa gente está huyendo de las denominaciones. El Espíritu del Señor los está llamando. Ninguno viene a mí, dijo Jesús, sin que el Padre lo traiga. Todo lo que el Padre me ha dado en tiempo pasado vendrá a mí. Párrafo 53. Como la mujer junto al pozo y el sacerdote, ¿qué diferencia había? La escritura está de nuevo en la pared en este día. Ellos la ven, pero no la reconocen. Si los judíos tan solo hubieran reconocido la señal de su Mesías prometido, como había dicho Malaquías, su último profeta, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseéis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. Los judíos afirmaban que los estaban buscando. ¿Qué paralelismo con el día de hoy? Las iglesias dicen que están esperando que algo suceda. Todo está orando y ayunando y diciendo, oremos y juntémonos. Tenemos que tener un gran avivamiento. Sabemos que hay algo grande que va a suceder y la iglesia tiene que prepararse. Párrafo 54. Así están orando. Y así mismo estaban orando allá cuando vino Juan el Bautista, pero cuando él rechazó sus seminarios porque hizo contrario a lo que sus padres le habían enseñado, él vino del desierto sin educación, sin vestiduras sacerdotales y sin teología, pero vino sabiendo por la promesa de Dios que él anunciaría el Mesías cuando Juan dijo, este día él está entre vosotros.
creyeron que estaba loco porque él venía de sus escuelas. La escritura estaba en la pared y ellos no lo sabían. Afirmaban que estaban esperándolo y estaba allí, pero no lo reconocieron, aunque decían que lo esperaban. Párrafo 55. Es lo mismo con los gentiles que con los judíos, porque la misma cosa está profetizada. Afirmaban que lo estaban esperando. Las denominaciones ahora en esta edad gentil, la gentil de la Odisea, están tan ciegas como aquellos. ¿Por qué? Porque fue profetizado que así sería. Tiene que suceder. Si Israel tan solo hubiera reconocido su señal, ellos hubieran conocido que el tiempo de la aparición del Mesías era inminente. Los discípulos le dijeron a Jesús. Entonces, sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen, pues, los escribas que es menester que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas, digo, que ya vino Elías y no lo conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Mateo 17, 10, 13, 50, párrafo 56. Ellos hicieron exactamente como la Escritura decía que ellos iban a hacer si tan solo hubieran reconocido a aquel fanático que condenó todo lo que hicieron, que condenó todo lo que estaban haciendo. Él dijo, hipócritas, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? No comencéis a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, o que tenemos esto o aquello, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras despertar hijos a Abraham. No piense usted que tiene el Concilio Mundial de Iglesias a la mano, que tiene los miembros más bien vestidos, porque Dios es capaz de levantar de entre las prostitutas, borrachos, gariteros, hijos para cumplir su palabra. Él tiene el poder para hacer esto porque todavía es Dios. Párrafo 57. Denominaciones ciegas, tal como Israel, porque de ambos fue profetizado que sería así. Estoy mostrándoles un paralelismo hasta que llegue al lugar que deseo. Cegados como las denominaciones de los gentiles, estos de la edad de la Odisea están tan ciegos como estuvieron aquellos. La edad de la Odisea está supuesta a recibir un mensaje. Malaquías capítulo 4, así lo dice. ¿Qué es lo que están buscando? Dicen, nuestras denominaciones lo producirá. Y si no viene a través de nosotros, bautista, pentecostales, metodista, presbiteriano, apostólicos, etcétera. ¿No es verdad? Igual como hicieron en aquel día, vino y se fue y no lo supieron. No lo reconocieron, aunque cumplió cada palabra. Jesús dijo que había hecho tal como estaba escrito que harían. Así también harán al Hijo del Hombre. Él será rechazado. Párrafo 58. Es igual hoy en el día de los gentiles, según la Escritura prometida de Malaquías capítulo 4. Y Jesús dijo que toda Escritura es inspirada y que nada se quedará sin cumplimiento. No hay manera de evitar que las escrituras se cumplan. Aleluya. Todo tiene que cumplirse. Sí, Señor. Jesús dijo que sucedería. Y aquí lo estamos viendo suceder. Lo vemos. ¿Qué será restaurado en estos últimos días? Ahora, ustedes, hermanos denominacionales, noten esto. La fiesta original de Pentecostés será restaurada. Será restaurada como en el principio. Amén. Antes de que suene la fiesta de las trompetas para Israel, tiene que ser restaurada y tiene que haber algo para hacerlo posible. Malaquías capítulo 4 dice que restauraría en los hijos la fe de los padres.
¿qué hubiera sucedido si Israel hubiera reconocido a su Mesías, la señal prometida? ¿No estarían en donde están hoy? ¿Por qué no lo reconocieron? ¡Qué lástima! ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios dijo que no lo reconocerían. Todos los que creen que esto es la verdad, digan amén, amén. Dios dijo que no lo harían, y es el mismo Dios que dijo que en las iglesias de la Odisea sucedería esto, y aquí está delante de nosotros. ¿Cómo pueden hacer otras cosas si no rechazarla? Párrafo 59. Si tan solo hubieran reconocido la señal prometida del Mesías, la señal del Hijo del Hombre, él vino como el Hijo del Hombre. Ahora, en la edad pentecostal vino en el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Ahora aproximadamente vendrá en el milenio como el Hijo de David. Tres hijos, pero el mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero siendo el mismo Dios. Hijo del Hombre, Hijo de Dios e Hijo de David, todos siendo el mismo Dios en tres oficios diferentes. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, sino el mismo Dios en tres dispensaciones. Tres oficios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hoy las iglesias están tradicionalmente cegadas como en aquel día. ¿No lo ven? ¿Por qué no lo pueden ver? Nunca lo verán. Recuerde esto. Es así, dice el Señor. Usted puede preguntar, ¿por qué lo predica entonces? Por la misma razón que lo predicó Juan y los demás, porque todavía hay unos pocos aquí y allá que tienen que ser sacados. Oh, tú, oveja de Dios, oye la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Párrafo 60, para terminar. La mujer junto al pozo reconoció su día por la señal del Mesías. Ella estaba en muy malas condiciones, no quería mezclarse con aquellas iglesias antiguamente establecidas y la manera rara en que obraban. Sabían que vivían como les convenía y ella no creía en las cosas que estaban haciendo. Sabía, sin embargo, que vendría uno algún día. La pobre mujer encontró a aquel a quien ella buscaba en su camino al pozo. Él comenzó a revelarle los secretos de su corazón y le habló acerca de su pecado. Ahora, no había tenido un profeta por años. Sin embargo, ella dijo, me parece que tú eres profeta y yo sé que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella le reconoció. No hubo más preguntas. ¿Cómo puede usted probarlo? Ya estuvo probado. Ella creía que cuando el Mesías viniera, eso es lo que haría. Pues bien, si ella podía reconocerlo por medio de las Escrituras, ¿no podemos nosotros reconocerla a la luz de la tarde y la señal de este día? Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará todas las cosas. Él nos dirá esto. Jesús le respondió, yo soy el que habla contigo. Ella no tuvo más preguntas. Se fue a decirle al pueblo, venid y ven al Mesías. Para ella todo quedó arreglado porque reconoció el día en que estaba viviendo, lo reconoció. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado Reconociendo el Día y su Mensaje, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, reconociendo el día y su mensaje. Del año 64-07-26, párrafo 61. Natanael, un gran hebreo, también lo reconoció. Cuando él vio la señal del Mesías que fue prometida, a él no le importó cuántos sacerdotes o qué de los demás. ¿Qué hizo esto? Perturbó a los sacerdotes al ver al pueblo dejar la iglesia y seguir a Jesús. Los sacerdotes declararon,
si alguno de ustedes asiste a sus reuniones, serán excomulgados. Los echaremos fuera de esta denominación. Así es ahora. Los echaremos fuera de nuestra organización si asisten a sus servicios. ¿Recuerda usted el hombre ciego? Su padre y su madre no pudieron responder a las preguntas que le hicieron los judíos porque tenían temor. Ellos sabían que cualquiera que fuera a ver a Jesús o asistiera a sus reuniones sería excomulgado. El hombre ciego, sin embargo, pudo hablar por sí mismo. Aquel que una vez estuvo ciego, ahora podía ver. Yo también fui ciego una vez, pero ahora puedo ver. Yo no sabía estas cosas que me han sido dadas a conocer por medio del Espíritu Santo. Denominaciones, suéltenos, porque de todas maneras van a venir. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Juan 12:32. 62. Natanael lo reconoció y lo supo. Como Moisés, como pruebas conforme a las Escrituras, la palabra vindicada, supo que esa era la promesa de ese día porque fue conforme a las Escrituras. No importaba cuán rara fuera, Moisés dio. ¿Cómo puedo yo decirle que vi una luz allá en el desierto que me dijo que fuera a Egipto? Pero él tenía la promesa de Dios que le decía, yo seré contigo. Dios no se reveló solamente allá en Egipto por medio de milagros y señales, sino que cuando reunió a los elegidos y a los llamados, apareció a ellos vindicando el ministerio de Moisés. Cuando aquel profeta los había separado de la nación de Egipto y los había traído a un cierto lugar. Entonces esta columna de fuego apareció de nuevo, otra vez por encima del monte de Sinaí. 63. Compare esto con el día de hoy. Amén. Alabanzas sean dadas a Dios. Esto es más que vida para mí. Al avanzar mi edad y ver la hora de la vulgaridad y la inmoralidad que está totalmente apoderándose de la humanidad, entonces miro hacia atrás y veo lo que ha sucedido. Mi corazón salta con gozo al saber que después de un rato este tabernáculo terrestre será disuelto y tengo otro que me espera. Allá de aquel lado estoy procurando sacar un pueblo, o más bien sacarlo de estas cosas y mostrarles por las Escrituras que Dios está aquí con la vindicación de la columna de fuego. Centenares y miles le han visto y hasta tomaron su fotografía con una cámara, vez tras vez para probarlo. 64. Imitadores saldrán de aquí y allá. Así tiene que ser. Estuvieron allí en los días de Moisés e hicieron las mismas cosas. Dios le dijo, sepárate, Moisés, y no te mantengas con ellos. Yo los tragaré a todos. El mundo está lleno de imitadores hoy en día, con sistemas fraudulentos de dinero y todo lo demás. La señal bíblica de Moisés. Moisés fue aquel gran profeta de Dios que fue a Egipto para librar a Israel. Y ellos reconocieron la señal. Él fue la verdadera promesa de la Escritura, vindicada. Jesús fue la promesa de la Escritura, vindicada para la mujer. Jesús fue la interpretación de la Escritura. Su propia vida interpretaba la Escritura. ¿No ve usted el mensaje de la hora? ¿Puede reconocer en dónde estamos? El mensaje mismo le interpreta a usted de la Escritura la hora en que estamos viviendo. Es la interpretación. 65. Jesús dijo a Israel, si tan solo hubieras conocido tu día. Un día, mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos, mirando sobre la ciudad de Jerusalén, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus pollos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23:37. No digo esto en ninguna de manera de comparación, pero la otra mañana, como a las 10, cuando vi la iglesia prostituta dentro de mi corazón, podía sentir al Espíritu Santo derramando lágrimas. Jerusalén, oh Jerusalén, ¿cuántas veces oh quise juntar? ¿Pero qué hiciste? Mataste a los profetas que te envié, los asesinaste. El mensaje que ha sido enviado a la iglesia hoy día también ha sido asesinado por sus dogmas denominacionales. La Escritura ha sido asesinada por sus dogmas. Jesús dijo, si tan solo hubieras conocido tu día, pero ahora ya es demasiado tarde. Así es también con las iglesias. Creo con todo mi corazón que ya se ha pasado el tiempo de su redención. Lo que usted crea de esto es la opinión suya.
esta es la mía, usted no tiene que aceptar mi opinión, pero yo creo sinceramente que su tiempo de redención se ha terminado y ha estado así por los últimos 5 o 6 años. Ustedes que recuerdan a Chicago recordarán lo que ha sucedido desde entonces y seguirán sucediendo. Recuerden que mi nombre está delante de esto, allí está. Esto es así, dice el Señor. Dese cuenta y vea si la iglesia no ha estado continuamente cayendo. 66. Recuerden la visión de 1933, cómo predijo que se portarían las mujeres en estos últimos días. Dijo como Mussolini y Hitler vendrían a un fin misterioso. También que los tres ismos del mundo concluirían en comunismo. También que los automóviles tomarían la forma ovalada como un huevo. Que las mujeres mostrarían vestiduras dando la apariencia de hombre, aún apareciendo vestiduras internas. Y por último vendrían a usar vestiduras semejantes a hojas de higuera, como se conduce tan inmoralmente en este día. Ve usted lo que ha hecho. Todo está a plena vista. Si tan solo las mujeres que dicen que son cristianas pudieran reconocer que este espíritu inmoral que está sobre ella es del diablo. Es aquel espíritu inmoral el que les hace que se corten el cabello. El diablo es quien hace que hagan eso. Eso es contrario a la palabra de Dios para usted. Esto es igual como fue en el huerto del Edén. Si tan solo pudiéramos reconocer, las mujeres lo descartan, diciendo, ese predicador es un fanático. Pero no soy. No estoy dictándole lo que usted debe hacer. Estoy simplemente citándole la palabra. Si tan solo pudieran reconocer que es el diablo. 67. Ellas se llaman cristianas. Jesús dijo, ¿cómo podéis llamarme Señor y no hacer las cosas que os digo? No pueden ser cristianas. No, yo no soy su juez. Solamente estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Cómo podéis llamarme Señor y no hacer las cosas que os digo? La palabra entera es la revelación de Jesucristo. ¿Cómo podéis llamarme Señor? Si las mujeres tan solo pudieran reconocer que esto es el diablo. Es un espíritu inmoral. Alguna mujercita virtuosa por allí. Yo creo que Jeffersonville, Indiana, es el lugar más vulgar que yo he visto en toda mi vida en cuanto a las mujeres y su inmoralidad y su modo de vestir. Yo he estado en Hollywood. Yo he estado en todo el mundo. He visto toda clase de inmundicia. Lo he visto en París. La he visto en Inglaterra, que es la principal de todas. 68. Yo creo que Inglaterra algún día se hundirá debajo del océano. Lo merece. Inmundicia, suciedad, corrupción. Inglaterra es la ciénaga inmoral del mundo. Allí se encuentra la gente que reniega la palabra de Dios como en ninguna parte. Ha llegado a ser así porque han rechazado la verdad. Billy Granja dijo que no pudo llevar a su esposa a los parques porque los actos sexuales suceden entre hombres y mujeres, jóvenes y señoritas abiertamente allí en los parques. Inglaterra ha llegado a ser un sumidero de inmundicia. Así también Francia y el resto del mundo. Y así ha llegado a ser a los Estados Unidos de América. América está llegando a ser la principal de todas. Véalo hoy. La mujer americana se corta el cabello, se viste en pantalones cortos, fuma y dice que son creyentes. ¿No se da cuenta, hermana? O más bien, mujer, perdóneme, mi hermana no haría una cosa semejante. ¿Qué? ¿No se da cuenta que es el diablo? Como los judíos de la antigüedad, ¿usted no creerá la palabra dedicada aun cuando se le haya aprobado? Se mantienen sus tradiciones denominacionales que le dicen que todo está bien. Usted habla en lengua, salta, canta en el espíritu y se corta el cabello. ¿Puede imaginarse a una cristiana haciendo eso? Yo he visto a demonios y hechiceros hablar en lengua e interpretarlas. Los he visto saltar y bailar en el espíritu y después beber sangre de un cráneo humano y luego maldecir en nombre de Jesucristo. 69. Quizás usted diga, yo pertenezco a la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué usted pertenece a qué? La iglesia es la palabra, y la palabra dice que es una verdadera vergüenza que usted haga esas cosas. Ustedes, fariseos ciegos, guiando a estos pequeñitos directamente al infierno, porque tienen miedo de que si llegan a creerle la palabra, ustedes serán echados fuera de su denominación y perderán el suelo para el alimento. Oh, hipócritas, ¿no tienes vergüenza? Viendo que se acerca la hora prometida y te apartes de la palabra de Dios por medio de tus tradiciones,
Oh, hombres ciegos, ¿cómo te atreves? ¿No dice la Biblia que fuiste cegado? ¿No puedes entender que estás ciego? La Biblia lo dice y también dice que estás desnudo, miserable, ciego, cuitado y no lo sabes. Dices que tienes la iglesia más grande de la ciudad y haces todo esto. La Biblia dice que está más pobre que otra cosa y está ciego. Jesús todavía está en la puerta tratando de venderte colirio, no de vendértelo, sino dártelo, y no lo recibes. Así se cumple la escritura. 70. ¿En qué día estás viviendo? ¿Reconocen la hora? ¿Reconocen la señal? Si tan solo aquellas mujeres pudieran reconocer que ese es el diablo en el nombre de religión. Él siempre ha sido de esta manera. Él vino a todos los profetas, vino a cada santo, y aún vino al Señor Jesucristo, pretendiendo ser una persona religiosa. La Biblia dice que se parecerán tanto en los últimos días hasta los pentecostales, que engañarán a los mismos elegidos de la iglesia pentecostal. Si fuere posible, habrá tan solo unos pocos que creerán, porque Jesús dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. En los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Primera de Pedro 3:20. Fíjense bien, ¿en qué día estamos viviendo? ¿Reconoce usted la hora y el día? Estoy tomando mucho tiempo, pero todavía tengo unos pocos minutos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios te bendiga en la lectura. Continuamos compartiendo este glorioso mensaje titulado Reconociendo el Día y su Mensaje. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice, haciendo que se corten el cabello. Usted dirá, nuestra iglesia no tiene cuidado de esas cosas. ¿Sabe por qué? Están ciegos. Usted dice, no hay nada malo en cortarme el cabello. Pero la Biblia dice que hay demasiado malo. Aún es una cosa indecente cuando usted ora habiéndose cortado su cabello. Usted dice, la mujer debe ponerse una cubierta. La Biblia dice que el cabello le es dado como cubierta. No un sombrero, sino su cabello. ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho, me quitaré mi sombrero en vez de mis zapatos? Así no hubiera servido. Dios dijo, zapatos. Dios quiso decir zapatos. Cuando él dijo cabello, quiso decir cabello, no un sombrero. Gloria a Dios. Estoy seguro que él le gustó eso. Alabanzas sean dadas a Dios. Él quiere decir exactamente lo que dice. La escritura no necesita interpretación particular. Lo que dice la palabra no es para su denominación. Quiere decir lo que dice y él es su intérprete. 72. Usted dice, yo conozco a una mujer que dice, a mí no me importa lo que usted sabe usted. Yo sé lo que dijo Dios. Usted tome lo que le conviene. Si tan solo pudieran reconocer lo que es usted, dama. Si tan solo pudieran reconocer, o más bien mujer, no una dama. Vi un aviso en la calle Quinta, en Louisville, Kentucky, sobre una cantina que decía, mesas para damas. Me paré allí y dije, nunca han tenido ni una. Una dama nunca entraría a tal lugar. Puede ser que entre una mujer, pero nunca una dama. ¿Se han dado cuenta que la caída del mundo comenzó con la inmoralidad de una mujer? ¿Sabe usted que debe terminar de la misma manera? Inmoralidad de una mujer, y la iglesia es representada por una mujer. La iglesia es una mujer, espiritualmente hablando. Así también, la novia es una mujer, espiritualmente hablando. La inmoralidad de la iglesia, lo que ha hecho, vean las visiones y las otras cosas. Las visiones que Dios da, y esa visión es cierta. Ustedes que oyen las cintas, tengo mi Biblia sobre mi corazón y aquí la congregación me ve. Yo vi eso. El Dios Todopoderoso sabe que esa es la verdad. No lo supe hasta ahora. Allí está desnuda y no lo sabe. Se estaba gozando grandemente. Entonces cuando venía esa novia, entonces era diferente. El Alfa y la Omega.
Párrafo 73. El diablo lo hace, como los judíos de la antigüedad cuando ellos ven la palabra. Y Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñad las escrituras. Estáis confundidos en cuanto a mí y mi ministerio. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Ellas os dicen lo que es mi mensaje. Si no podéis creerme, creed a las mismas palabras que Dios os está interpretando. Pero los fariseos dijeron: no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Ya tenemos nosotros propios sacerdotes y lo demás. Bueno, pues siga adelante. Eso es todo lo que se puede decir, porque de todas maneras ya es demasiado tarde. Tradiciones denominacionales que dicen que todo está bien, a eso escuchan ellos. Prefieren creer la palabra del hombre en vez de la palabra de Dios. Las iglesias hoy no reconocen, segunda de Timoteo capítulo 3, párrafo 74. Veo algunos anotando citas. Estas son escrituras de donde estoy citando para que si alguien me duda, las pueda llevar a la escritura. No reconocen. Segunda de Timoteo 3, 1 al 7. Eso también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y de estos evita. Porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3, 1 al 7. ¿Se acuerda? No lo harían y nunca lo harán. Así dijo Dios: fariseo ciego, no lo puedes ver. No estoy enojado, estoy simplemente metiendo un clavo y remachándolo. La iglesia tampoco lo reconoce. Las mujeres no lo entienden, están supuestas. Mujercillas llevadas de diversas concupiscencias, Hollywood y todo eso, pelo cortado, vistiéndose en pantalones cortos y usando pinturas, todo lo que no es propio. ¿Sabe usted que las mujeres tienen una parte muy importante en los últimos días? 75. ¿Sabe usted que la Biblia dice que las que escapan de esta maldición serán un ramo precioso delante del Señor? Algún día, si Dios lo permite, quiero mostrarle lo que Dios piensa de una mujer que realmente escapa de la maldición de este día. Dijo que sería hermosa. El otro día oí a unas mujeres semidesnudas con moral más inferior de la de una perra con cachorros, riéndose de una ancianita que tenía un vestido largo. Escúcheme, mujer toda torcida. Aquella anciana tiene algo que tú no tienes ni conoces. Ella tiene moral, costumbres dignas, virtuosas y honradas. Tú ni siquiera sabes qué es esto. Perdiste lo tuyo casi desde la cuna. No puedes ni diferenciar lo bueno de lo malo. Ella tiene algo escondido en su corazón de lo cual no sabes nada. Lo has perdido y nunca lo recuperarás. No lo andes llamando anticuada. Ella tiene algo de lo cual no sabes nada. Ella tiene escondida en su corazón un tesoro de decencia. Tú no conoces ni una palabra de eso. Tu mamá así te crió. Tu pastor lo permitió. Esto da a saber en dónde se encuentra él. Aquí mismo estoy predicando de él. ¿Ven dónde están las iglesias? 76. Jesús dijo que toda escritura tiene que ser cumplida, y en verdad es cumplida. Notemos como Janes y Jambres también resistieron a Moisés. Allí venían. Ahora, él no está hablando de metodistas, bautistas. Ellos están afuera del cuadro. Pero como Janes y Jambres resistieron a Moisés y a Aarón, así también lo harán hombres de mentes malvadas concerniente a la verdad. Hombres que han sido pervertidos con dogmas y enseñanzas de la iglesia en vez de la Biblia. Janes y Jambres podían hacer todo igual como Moisés. ¿Ve usted el paralelismo?
como Jannes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos hombres de mentes malvadas concerniente a la verdad la resisten y no la permiten en su vecindad. No cooperen ni quieren tener nada que ver con hacer con ella. Pero su insensatez será manifiesta. Cuando la novia tome su lugar y suba ya para los cielos, todo será dado a conocer. No se preocupe. Será como fue allá con Moisés cuando él y los hijos de Israel tomaron su escape de Egipto. Egipto se sumió. Párrafo 77. Ahora bien, Jesús dijo, toda escritura es dada para inspiración. Así toda escritura debe ser cumplida. Yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra a los judíos para apedrearle. Respondiéndoles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreéis? Respondiéndole los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Y por qué? ¿Y porque siendo hombre te haces Dios? Respondíles Jesús, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si dijo dioses a ellos a los cuales fue hecha palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿A quién el Padre santificó y envió al mundo? Vosotros decís, tú blasfemas porque dijo, hijo de Dios soy. Juan 10:30 al 36. Párrafo 78. Todas estas escrituras son dadas por inspiración. Todas tienen que ser manifiestas. Todas tienen que ser cumplidas. Estaban tan ciegos, tan completamente absorbidos con la palabra del hombre en vez de la palabra de Dios. Eso es lo que hace a las mujeres que hagan de esa manera. Eso es lo que hace que los predicadores hagan de esa manera. Están tan absorbidos con los obispos en vez de Jesús. Están ocupados con sus bolsas de dinero y su congregación tan grande. Simplemente para ver si yo soy popular, tome a todos los que vienen de otra parte y sáquelos fuera de este tabernáculo esta mañana. Y yo no tendría ni media docena a quienes predicar. ¿Por qué es esto? La novia está compuesta de gentes de todo el mundo. Ahora aquí en esta mañana tenemos casi todos los estados de esta nación representados y aún hay algunos de otros países. Aquí están reunidos. Amén. En la hora de la tarde habrá luz. No pueden reconocer la luz de la tarde, ese es el problema. No la reconoce, está demasiado ciega. La Biblia así dice. Rusia recibió su lugar en el mundo de la ciencia apenas hace como unos 40 años. ¿Saben que cuando tomó lugar la Primera Guerra Mundial, todo el mundo ignoró a Rusia? Creíamos que eran simplemente un grupo de ignorantes, unos viejos grandes, Siberia, con barbas por todo el rostro, no conociendo la mano derecha de la izquierda. En verdad así era, pero Rusia reconoció su lugar. Tuvo que hacerlo para que se cumpliera la escritura. ¿Se acuerdan de las profecías que dije que así iba a suceder? ¿Cómo dije que todo culminaría en comunismo? Ahora ella encabeza el mundo científico. A todos nos deja atrás. El mundo entero está atrasado. Ella acaba de reconocer que también tiene inteligencia. Note usted que el hombre tiene los mismos 6 sentidos que tuvo hace 6.000 años. Con esos 6 sentidos que tuvo hace 6.000 años, hizo contacto con su hogar terrestre y sirvió a Dios. En los últimos 75 años el hombre se ha adelantado desde el carretón y el caballo hasta el astronauta. ¿Por qué? Él se apartó de su fe en Dios y se ha vuelto a sus sentidos y habilidades como un ser humano. Dejó de confiar en Dios y comenzó a confiar en sí mismo. Párrafo 80. Es como esta mujer infiel. ¿Cómo se llama allí en Washington? Murray. Sí, esa es. Ella dice que mientras tengamos nuestro ejército y nuestra armada, no necesitamos de Jehová. A mí no me importa lo que tengamos. Para mí es Jehová o nada. Que el ejército y la armada se hundan. Y en verdad se hundirán. Pero Jehová permanecerá para siempre. Mientras que yo sea una parte de él y de su hijo, yo permaneceré con él para siempre. No es por elección mía, sino por su preferencia. Amén. Yo no tuve nada que ver con ello. Él es el único. Denme al Señor, o si no, denme la muerte.
Naciones se levantarán y naciones caerán, pero Jehová permanecerá. Él ha permanecido a través de todas las edades. Roma cayó, Egipto cayó y todos los otros poderes graves cayeron. Pero Él todavía permanece, Jehová. ¡Oh, aleluya! Ahora sí me siento religioso. La razón por la cual Rusia despertó es porque tuvo que ser así. Párrafo 81. Igual como Israel tuvo que irse a su tierra, Dios tuvo que correr a Israel a su tierra para las trompetas, y así también tuvo que hacer que Rusia fuera comunista para que hiciera exactamente lo que ha sido profetizado que haría. El hombre y sus seis sentidos venía con su carretón y su caballo confiando en Dios. En los últimos 75 años alejado de confiar en Dios, cuando los padres de nuestros Estados Unidos firmaron la Constitución, pusieron a Dios en todo lo que hicieron, pero ahora ya no tienen reuniones y su nombre nunca se menciona. Hoy día el hombre confía en su majestad y astucia de la ciencia. Son malvados e indecentes y todo el mundo está absorbido en la ignorancia de la Biblia. Todo el mundo le ha dado la espalda a Dios. Pero piénselo, que de entre todo esto, las iglesias denominacionales y sus seminarios perversos y todo eso, Dios, con la palabra de su profeta, ha separado una novia para sí mismo. Él dijo que lo haría. Ha cortado aquello lo que prometió. Confían en su inteligencia humana, en su ciencia humana y así de lo demás. Han dejado a Dios afuera, en el cual confiaban. Los Estados Unidos han dejado a Dios afuera. Hasta lo han dejado afuera de las escuelas para que los niñitos ya no puedan oír más de él. Lo echaron fuera de la escuela. Ahora están procurando quitarle del billete del dólar, el cual siempre ha dicho, en Dios confiamos. Aún lo van a quitar del juramento a la bandera para que ya no diga una nación bajo Dios. Párrafo 82, por último. Ya ve usted, se han ido a confiar en sus propios sentidos y sentimientos, porque en los últimos 75 años el hombre no ha cambiado nada. Es el mismo hombre que Dios creó en el principio, pero en estos últimos días no reconocen en dónde estamos. Y la Biblia se ha ido de Dios al seminario y a la experiencia, etcétera, etcétera, en vez de la palabra. Ya ni siquiera lo reconocen en sus reuniones, ni en sus escuelas, ni en nada. En los últimos 25 años, Israel ha reconocido que algo la ha traído a su tierra como fue prometido. Ellos no saben cómo fue hecho. Sufrieron todo, incluyendo el martirio bajo aquellas trompetas, pero ahora están en su tierra. No saben ni por qué están allí. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo les siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Reconociendo el Día y su Mensaje. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 83 al 95. Hermanos y hermanas, continuamos con el mensaje, reconociendo el día y su mensaje. Párrafo 83. ¿Por qué despertó Rusia? ¿Por qué despertaron las naciones? ¿Por qué le ha sido posible al hombre alcanzar estas cosas cuando un científico en Francia hace 300 años probó por descubrimiento científico que si un hombre de alguna manera alcanzará la tremenda velocidad de 48 kilómetros por hora, o sea, 30 millas de acuerdo con su peso, la gravitación perdería su atracción y se iría de la faz de la Tierra? Hoy el hombre está viajando a velocidades de 10 a 7 mil millas por hora, más de 27 mil kilómetros por hora, y todavía está procurando viajar más rápido. No hace mucho que se llegó a conocer esto, porque así tenía que ser. Antes la iglesia se paraba firmemente sobre la piedra, Jesucristo, y no importaba lo que decía nadie. La iglesia se quedaba con la palabra y el mensaje de la hora, Lutero, Wesley y lo demás. Ahora sí han vuelto a las tradiciones. ¿Por qué ha sido así? En los últimos 25 años, Israel ha reconocido
y por alguna razón ella está en su tierra. Fue profetizado que serían juntados otra vez. O sea, lo dijo allí donde leímos hace un rato, que Dios nos ayuda a entenderlo. 84. Al mismo tiempo, la novia ha reconocido la luz de la tarde. Los pentecostales hambrientos han comenzado a darse cuenta que las organizaciones no tienen nada de lo que ellos buscan. Están tan destrozadas y torcidas. Es el tiempo de reconocimiento. Usted tiene que reconocer. El mundo ha reconocido, las naciones han reconocido, la ciencia ha reconocido, el diablo ha reconocido. Ha reconocido que este es el tiempo cuando puede naufragar a las mujeres, las iglesias y la gente en general. Él lo ha reconocido y Dios ha reconocido que hay un pueblo en la tierra que Él predestinó para vida. Él reconoció que este era el tiempo para enviar su mensaje y así lo hizo. El pueblo lo ha reconocido. La novia está reconociendo la luz de la tarde. Si Sodoma hubiera reconocido su día cuando vio a esos dos mensajeros que venían, hombres como Billy Graham y Oral Roberts, 85. Ahora, alguna persona malvada allá en Phoenix acaba de decir, más bien puso la cinta grabada donde yo digo, usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces esa persona dijo, ahora acá él dijo, cuando yo estaba hablando de África y que bautizan tres veces para adelante y tres veces para atrás, no hay diferencia. Por esa persona nunca puso los demás de la cinta. Solamente eso puso y luego la paró. Eso es ofensa que tiene resultado de un viaje a la penitenciaría. Esas cintas están absolutamente bajo franquicia. Nadie puede jugar con ellas. Al menos no deben, porque entonces tienen que responder a la ley. ¿Pero lo harías? No, él dijo, déjalo. Dios me lo dijo que lo va a suceder. Solamente dése cuenta de aquella persona. 86. Al mismo tiempo, la novia ha reconocido la luz de la tarde. Si Sodoma hubiera reconocido su hora, esta misma persona puso una cinta y dijo, ahora, para ustedes pentecostales y ustedes bautistas, este hombre, falso profeta, William Branham, ha dicho que Oral Roberts y Billy Graham están en Sodoma. Y con eso detuvo la cinta. Eso fue todo. No continuó diciendo que son mensajeros a Sodoma. No en Sodoma. Están allí como mensajeros. Todos saben que eso fue lo que dije. Pongan sus cintas. Si alguno quitare o añadiere, al mismo le será quitado. Es la palabra de Dios y así permanece. 87. Si Sodoma hubiera reconocido su mensajero, estaría aquí hoy. Así dijo Jesús. Si ella hubiera reconocido igual como reconoció a Abraham, Abraham sabía que venía un hijo prometido, pero también sabía que tendría que haber algunos cambios. Él sabía que él ya estaba muy viejo para recibir la promesa. Y también Sara, pero cuando vio a aquel que podía discernir el pensamiento de Sara mientras ella estaba detrás de él, él reconoció la hora en que vivía y le dijo, mi señora, siéntese aquí y déjeme traer agua para lavarle los pies, déjeme traer carne y un bocado de pan, por favor, quédese aquí un poco. Este señor es Elohim, él reconoció que Dios estaba hablándole por medio de carne humana, él reconoció su día y fue bendecido del Señor. Sodoma no reconoció su día y fue tomada. Jesús dijo que como fue en aquel tiempo, así también será cuando el Hijo del Hombre sea manifestado. 88. La iglesia no ha reconocido su día. Como Israel fue forzado a regresar a Palestina, la iglesia será forzada a pertenecer al Concilio Mundial de Iglesias. ¿Por qué? Porque no ha reconocido su hora. Pueblo, sal de ella. No seas participante de su pecado. Escapa por tu vida o serás atrapado y tendrás que tomar la marca de la bestia. Entonces serás demasiado tarde. Aquel que está sucio, ensúciese todavía. Aquel que es santo, sea santo ahora. Aquel es santo, no una mujer con cabello cortado. Eso no puede ser. Esto suena muy claro, pero es la escritura. La Biblia dice que ella deshonra su cabeza y su cabeza es su esposo. La cabeza de él es Cristo. Así que ella deshonra a Cristo. ¿Cómo puede ser deshonrosa y no ser sucia? Aquella que tenga cabello corto, que se quede así. Aquella que usa pantalones cortos, dígela que los siga usando. Aquel que niegue la palabra, siga negándola. Pero aquel que es santo, sea santificado todavía. Aquel que es justo, sea todavía justificado. La justa palabra de Dios, el Hijo de Dios manifiesto, sea santificado todavía, sea justificado todavía.
reconocer, sí, Señor, la iglesia no ha reconocido su vida, 89, como Israel de nuevo en su tierra prometida. No sabe cómo fue que regresó a Palestina. Fue puesta allí automáticamente porque fuerzas nacionales la pusieron en su lugar. Voy a decirle algo. Fuerzas nacionales pusieron a Israel en su tierra. Fuerzas nacionales pondrán a la iglesia en el Concilio Mundial de las Iglesias. Pero el poder de Dios pondrá al pueblo en la nubia. El mundo hace fuerza para un lado y para otro. Pero Dios hace fuerza hacia arriba. El Espíritu de Dios es, que es la palabra de Dios. Mi palabra es Espíritu y es vida. Juan 6:63. Pondrá a la nubia en su lugar, porque reconocerá su posesión en la palabra. Entonces estará en Cristo. No hay fuerzas nacionales que puedan hacer esto, aunque fuerzas nacionales sí llevaron a Israel a su tierra. Las fuerzas nacionales de Concilio de Iglesias harán que toda organización pertenezca a él, pero el poder de Dios levantará a la novia a la gloria. Oh pueblo, reconozcan su día como aconsejó Jesús. La señal de Sodoma en las iglesias y las condiciones de este día. 90. Vea todo lo que él dijo que sucedería en este día. Escuchen bien, la señal de Sodoma se efectuará en este día. Una señal como la que recibió Abraham el día antes de que Sodoma fuera destruida. Todas estas cosas que fueron profetizadas ahora se están cumpliendo. Observe el día en que usted está viviendo. Hemos revisado esto vez tras vez. Ahora, él ha prometido enviar luz celestial para madurar la simiente de la palabra que habría de ser sembrada en este día. La simiente está aquí, la simiente es la Biblia, porque así dijo Jesús. La palabra es la simiente que un sembrador sembró. Ahora, antes de que se pueda tener una cosecha, aunque siembre la simiente, tiene que haber un luz para madurar aquella simiente, o se pudrirá y no hará nada, se perderá. Pero si es simiente buena, sembrada en tierra buena, con la luz correctamente en ella, tiene que madurar. Él prometió que en los últimos días, en el tiempo de la tarde, el sol saldrá para madurar esa simiente. La simiente está siendo predicada. El Hijo de Dios está madurando esa simiente por medio de la vindicación, haciendo que se manifieste delante de usted y probando que está correcta. ¿Me entiende usted? Reconozca su día. Ahora, concluyendo, porque se nos hace tarde. 91. Los ricos, ciegos y educados de la Odisea pondrán la palabra fuera de su medio. ¿Lo han hecho? Él dijo que lo harían, como los profetas antiguamente fueron enviados para dictar la palabra prometida para su día, para que el pueblo que fue predestinado en su día lo viera. Gente como la mujer junto al pozo, como Natanael, el ciego Bartimeo, Pedro y los demás que lo reconocieron. Él fue esa palabra y el producto. ¿A quién el Padre santificó y envió al mundo? Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago obra de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, cree a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:36-38. Las obras dicen quién soy. ¿Lo ve usted? Pues bien, no vaya a pasar por alto este día. Hombres y mujeres de día pasado lo reconocieron, entraron y fueron salvos. ¿Por qué es que ustedes, los pentecostales, no pueden reconocer su día? Reconozcan el día de tiempo de la tarde. Está aquí, y está aquí para vindicar la venida de Cristo. Estamos en el fin. Reconozcan su día. 92. Sé que los he tenido aquí mucho tiempo. Son las 12, pero a mí me gusta este alimento. Esto es vida para el creyente. Reconozca el día en que está viviendo y la señal del tiempo. Fíjese en dónde está todo. Israel, la iglesia, la inmoralidad. ¿Dónde está la novia? ¿Qué es lo que queda? La próxima cosa. El rapto de la novia. Desde luego, cada iglesia está esperando ver algo muy, muy grande. Los pentecostales dicen, gloria a Dios, llegará un día cuando haremos esto y aquello. Vea usted, son profesantes. Ellos creen, es muy parecido al tiempo cuando Caifás dijo, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Juan 11:50. La Biblia dice que él era el sumo sacerdote y que por eso dijo así. Él profetizó no sabiendo lo que decía, pero no se dio cuenta de la verdad de
del asunto que estaba sacrificando al mismo Dios, que él afirmaba representar como el sumo sacerdote. Así es hoy. Están buscando allá a los lejos que venga un tiempo maravilloso. 93. Usted puede ir a las convenciones de estos negociantes y dicen, gloria a Dios. Los predicadores se levantan y estimulan a la multitud diciéndoles, viene un gran avivamiento, la mano del Señor va a estar sobre la tierra y la gente va a salir a predicar el Evangelio. ¿No se dan cuenta que todo esto está bajo las trompetas solamente para Israel? ¿Por qué hacen esto? Es porque son simplemente cristianos profesantes y no se dan cuenta. Caifás tampoco se daba cuenta de lo que hacía, como tampoco se dan cuenta que están rechazando el mismo mensaje que les ha sido enviado. Hemos revisado cada porción de la Escritura día tras día y semana tras semana hasta que es indisputablemente la verdad. Si el ciego no lo puede recibir, dijo Jesús, déjalo. Si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Yo no sé cuándo ni en dónde, pero yo sé que viene. 94. ¿Sabe usted? Ahora veo por qué fue que Satanás no quería que yo predicara esto. Ayer me sentí tan mal, no podía tener nada, ni una sola palabra del Señor. Hice todo lo que sabía hacer, pero sin resultado alguno. Esta mañana cuando desperté, ayer me comí unos elotes. Estaba tan enfermo, pensé, ¿qué pasa aquí pues? Yo voy para allá y no sé si lo que voy a decir. Señor, ni aún puedo hallar una escritura en mi mente para anotar. No puedo hallar nada. Yo no sabía qué hacer. Entonces, cuando el mensaje comenzó a llegarme, Satanás se mantuvo diciéndome, tú te sientes muy mal, tu cabeza te duele, tú estás enfermo, tú no puedes ir allá, tú no puedes permanecer de pie allá. 95. Recuerdo la historia de un pequeño Cockney, nombre dado a un nativo de Londres, Inglaterra. Él era un hombre ordinario y se dice que uno de los reyes en esos días pasados tuvo un mensaje urgente para enviar con relación al enemigo. El rey vio a este hombrecito parado allí y le dijo, mira, lleva este mensaje a tal y cual lugar y ordena que tal y cual cosa sean hechas. Toma mi cetro en tu mano y te indicará que has sido enviado por mí. Así que el pequeño Cockney lo metió bajo su manto y se fue. Los guardias por donde quiera procuraban pararle, pero él proclamaba, tengo el mensaje del rey, apártense, soy el mensajero del rey. La palabra vindicada. Entonces pensé, Satanás, quítate de mi camino. Yo tengo el mensaje del rey. Yo tengo que ir. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo esta lectura de este mensaje, reconociendo el día y su mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Y para concluir con la lectura de este mensaje, hermana Janet, por favor, en los párrafos 96 al 106. Dios le bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, reconociendo el día y su mensaje, del párrafo 96. Una vez cuando mataron al príncipe de paz, le pusieron en la tumba y sellaron la tumba. La muerte lo retuvo por 3 días y noches, pero en la mañana de la resurrección, él sostuvo el cetro de su mano y clamó, muerte, apártate, tumba, apártate, ábrete, yo soy el mensaje del rey, yo tengo que salir para probar esta resurrección, yo soy la resurrección, aleluya, ahora sí me siento bien, es el mensaje del rey, reconozcamos amigos, ¿por qué hemos sido llamados para reunirnos para el sonido de la trompeta? Porque la trompeta del Señor sonará y el tiempo ya no será más. Él ha reunido a Israel. Él dijo que los reuniría en el tercer día. Han pasado 2700 años. Dijo que los reuniría en el tercer día y así lo ha hecho. Él dijo que daría a conocer el camino de la vida. Allí está Israel, simplemente esperando que la novia se vaya para que los dos profetas puedan venir.
profetas hebreos, ellos lo reconocerán. Aleluya. Párrafo 97. ¿Te recuerdan cuando estuve allí en el Cairo, listo para pasar para allá? El hermano Luis Petru dijo, hermano Branham, si ellos llegan a ver eso, ellos creerán a un profeta. Dije, es una cosa buena para mí. ¿Ven cómo es el hombre? Pero también cómo es la gracia de Dios. Dije, leeré este Nuevo Testamento. Ellos lo leyeron. El hermano Luis les mandó más de 1,000,000. El hermano Luis Petru de Suecia los leían no como estos judíos modernos, pero aquellos que están en su tierra venían diciendo, si este es el Mesías, queremos ver lo que haga la señal del profeta, entonces lo creeremos. Luis Petru dijo, hermano Branham, allí está la oportunidad, allí está la oportunidad. Alguien me había dicho que habría una oportunidad. Yo ya estaba listo. Alguien me dijo que el hermano Arganbrip había dicho, hermano Branham, eso alarmaría a Israel. Traiga la señal del profeta ante ellos. Ellos lo creerán. Dije, Señor, aquí estoy listo. Acepté el dinero, comprarnos los boletos e hicimos una parada en el Cairo. Y dije, sí, Señor, estoy listo. El Espíritu Santo me dijo, este no es tu lugar. Este no es tu tiempo. Te estás adelantando. Pensé, ay de mí. Vine toda esta distancia hasta aquí. Ahora tengo que ir. Algo me dijo, párate aquí, no vayas para allá, vete para la India, no vayas para allá, vete para la India, pero no vayas allá. Párrafo 98, caminé allá por detrás de donde guardan los aviones, pensando, ¿por qué? Dije, Señor Jesús, ¿qué quieres decir esto? Entonces me dio a conocer que no son gentiles estos profetas, son los que tienen que ser de acuerdo con la escritura. Moisés y Elías tienen que venir y además la novia no ha sido tomada todavía. Esos profetas regresarán y ellos harán la señal del profeta. Eso es la escritura. Allí está entonces todo cumplido perfectamente. Israel como una nación nacerá en un día. Amén. Las luces de la tarde están brillando. Habrá luz en las últimas horas del día. La vía a la gloria seguramente hallarás. La luz de hoy se encuentra por medio del agua, enterrado en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo ciertamente entrará. Las luces de la tarde han llegado. Es una verdad que Dios y Cristo uno son. Amigos, estamos en el tiempo del fin. Amén. Párrafo 99. Pensé en aquel himno que escribió un escritor inspirado, el cual dice, naciones se desmoronan. Hace como 15 años, Israel está despertando las señales que los profetas predijeron. Los días de los gentiles están numerados. Vea su suciedad ahora, cargados de horrores, por lo cual, oh, esparcido, regresa a lo tuyo. El día de la redención rápidamente se acerca. Los corazones de los hombres se desmayan con temor. Sed lleno del Espíritu de Dios, ten tus lámparas limpias y brillantes. Mira hacia arriba, tu redención se acerca, es la verdad. Profetas falsos están mintiendo, la verdad de Dios están negando. ¿No es verdad que Jesús, el Cristo, es nuestro Dios? Ellos no creen esto, tienen toda clase de ismo y otras cosas, pero el escritor inspirado continuó, andaremos en donde
anduvieron los apóstoles. Párrafo 100. Recuerde que en mi visión dije que si entraba la gente de Pablo, entonces la mía también, porque yo he hecho exactamente lo mismo que Pablo. Entonces millones levantaron sus manos y clamaron. En eso estamos confiando. Reconozcan el día en que estamos viviendo, el tiempo, la señal del tiempo en que estamos viviendo. Puede ser que es más tarde de lo que pensamos. Uno de otro, de estos días, aquel que está afuera se quedará afuera todavía. El que está adentro para siempre estará adentro. La puerta se cerrará. Si hay alguno aquí esta mañana que todavía no ha entrado, oh, en el nombre de Jesús, mi pueblo amado, no miren a este siervo ignorante que está aquí sin educación, pero vean la palabra que está siendo comprobada. Vean al gran Espíritu Santo que la vindica ser la verdad. Estamos en el tiempo de la tarde. Es más tarde de lo que usted piensa. Párrafo 101. Mujeres, déjense crecer el cabello, hermana, por favor, quítese esa ropa sucia e inmunda y tire esos cigarros por la hora, porque la hora vendrá cuando aquel que está sucio, ensúciese todavía, y aquel que es justo sea justificado todavía. El que está adentro está adentro, el que está afuera está afuera. El margen está muy pequeño. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y pecador y el que niega la verdad? Inclinemos nuestros rostros ahora en la luz de la hora en que estamos viviendo, la luz del día en que estamos viviendo. Ustedes, preciosos y amados, ustedes que vienen de diferentes estados a través del país, tomemos y yo con ustedes en este altar un inventario. ¿Cómo está el Espíritu de Dios en nuestros corazones hoy? Recuerde, es aquel Espíritu sin redarguimiento, sin contaminación. Toda doctrina eclesiástica y todo se ha ido completamente. 102. Sería muy atrevido en agregarle o quitarle, porque si intentas tú mismo en poner tu interpretación, tu parte será quitada del libro de la vida. ¿Estás procurando decir algo que el Espíritu no ha dicho, o estás procurando hacer lo que suene como digo algo, o estás tomándolo exactamente como dice y dejándolo así? ¿Estás editando y cortando cintas y haciendo cosas que no debes hacer? Tú dices, bueno, yo no siento que debo hacer esto, o mi iglesia no cree eso. Esa es solamente la palabra de un hombre. Sí, pero ese hombre es Dios. La Biblia dice que ustedes, las mujeres, no deben cortarse el cabello. La Biblia también dice que llegará a ser que las mujeres se vestirán con ropa como de hombre y que serán una abominación delante de Dios. El Espíritu Santo habló por medio de este vaso indigno y humilde que llegó a estar presente en esta edad cuando el gran rey dijo, he aquí mi cetro, mi palabra anda con mi cetro y lleva el mensaje. 103. Yo sé que las denominaciones procuran pararlo, borrarlo, echarlo fuera y cuanto más, pero por gracia de Dios estoy en mi camino clamando de nación en nación, de lugar en lugar y de iglesia en iglesia. Salgan de allí, no es popular, pero es la verdad. ¿Lo recibirá usted en el espíritu en que está escrito? ¿Lo recibirá en el espíritu en que ha sido dado? Si todavía no lo ha hecho, aquí no hay lugar para un altar, pero su corazón es un altar. Levante su mano y diga, Dios, ten misericordia de mí. Deja que el Espíritu de Dios venga adentro de mi ser, redarguyéndome de todos mis pecados, frustraciones, malas costumbres, mis pleitos, peleas, preocupaciones y de todo lo que he tenido. Yo sé que mi espíritu no está suficientemente armonioso para el cielo. Hazme armonioso, Señor, en este último momento.
Este puede ser el último sermón que yo llegue a oír. Este puede ser la última vez que yo llegue a oír el mensaje. Yo levanto mi mano. ¡Que Dios ten misericordia de mí! El Señor le bendiga. Muchas manos. Ahora un momento de oración en silencio para usted, que levantó su mano. Esto muestra que usted todavía está interesado. Me parece que el Espíritu todavía está llamando a alguien. 104. Amado Dios, tú que sabes todas las cosas y que luciste todas las cosas para el propósito de todas las cosas, porque alguno tenía que ser condenado y otros tenían que ser cegados, como dijo Pablo, que el alfarero hizo los vasos, unos para honra y otros para deshonra. El que fue hecho para honra fue simplemente para mostrar aquel que había de ser honrado. No está en la mano del alfarero hacer lo que él quiere. No está en el plan predestinado de Dios llamar a quien él antes conoció. Aquellos que él llamó los justificó. Aquellos que justificó, él los ha glorificado. Quizás algunos de los que están aquí hoy están como aquella mujer junto al pozo, en la inmundicia, en la incredulidad, en las tradiciones del hombre, doctrinas hechas por el hombre. Quizás esta es la primera vez que ellos han oído estas cosas, pero algo extraño les ha avisado a sus corazones. Muchas manos fueron levantadas, Señor. Permite que el gran alfarero tome ese vaso de honra y lo moldee en un vaso para honra. Creo que hay alguna razón, Señor, o no estarían haciendo eso, no estarían diciendo eso. Yo sigo creyendo, me sigo manteniendo por ellos. 105. Permite que tu siervo humilde clame, Señor. Déjame abogar por ellos como uno se mantiene entre los vivos y los muertos. Como aquel en Sodoma que estaba abogando por los sodomitas. Salid de allí pronto. 106. Que ellos puedan venir, Señor, humildes y agradables al trono de Dios ahora en su corazón, diciendo: Jesús, de ahora en adelante tú serás mío. Yo te hago esta promesa a ti. Ahora, mientras estoy aquí en este asiento donde tu espíritu me ha tocado, y aquí me tocó, no tengo que ir más lejos, sino aquí mismo, aquí es donde te has encontrado conmigo, aquí es donde los vamos a arreglar, aquí este segundo, tercero o quinto asiento donde pueda ser, es aquí en donde será arreglado, porque aquí es donde me has redarguido, aquí es donde has prometido arreglarlo, porque aún si yo estuviera sucio e inmundo, yo seré hecho blanco como la nieve. Yo creo toda tu palabra. Yo estoy listo para andar en ella, para creerla y aceptarla. Hago esto ahora para la gloria de Dios, sabiendo que mi vida no me sirve a mí, a Dios y a mis vecinos, ni a ninguna otra cosa, como estoy simplemente sirvo de bien al diablo para ser de títere de mí, para tirarme para allá o para acá, convertirme en un juguete de algún hombre o para ser el ídolo de alguna mujer. Dios, hazme un siervo tuyo, Señor. Concédelo, Señor. Te lo entrego a ti ahora en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Reconociendo el Día y su Mensaje. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 26 de julio del año 1964. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Amén.
Por el tiempo también vamos a concluir con este glorioso compañerismo, sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este compartiendo con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, y nuestro siguiente mensaje, si Dios permite, el día de mañana continuaremos, titulado Cisternas Rotas. Mensaje predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de julio del año 1964. Entonces, si Dios permite, el día de mañana regresaremos para continuar con este compañerismo. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido conocer y ver el día y la hora en que estamos viviendo. Padre, 6,000 años han pasado, y tus 7 fiestas que enviaste al pueblo, a todo el mundo, Señor, tú lo enviaste, Señor, las 7 fiestas: Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y los tabernáculos. En estos 2,000 últimos años, tú completarás, oh Padre amado, con la siguiente fiesta: desde Pentecostés, fiesta de las trompetas, de expiación y tabernáculos. Y hoy mismo, el pueblo de Israel esperando las fiestas, las trompetas, oh Padre, y nosotros también esperando, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, que sería la gran trompeta para nosotros, oh Padre. Muchas gracias por esa sabiduría y el entendimiento que tú nos has dado. El día de mañana, si hay un día más, Señor, regresaremos contentos y alegres, porque esta palabra es dador de vida eterna, dador de vida eterna, Señor. Así como tú empezaste el programa, fuimos traídos de este espacio llamado tiempo, así mismo retornaremos allá, oh Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre amado, a los hermanos y hermanas que también han estado en la cena. Juntamente te decimos, Señor, tenga misericordia de cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Shalom. Cuando la primera nube cayó, que un día la verdadera palabra volvería a ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la nube hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Eso fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura. Su valentía se alaba.
justicia en la tierra. Así dice el Señor. Se alabe el valiente y el rico en sus riquezas, más alabes en eso. De las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de creación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, la del valiente y el rico.
redención. Vemos la manifestación del Hijo del Hombre, San Lucas 13:30. Trayendo escena el cuerpo, y donde las águilas se están juntando, y para llegar a transformación, la fiesta de los tabernáculos. Oh,